Profeta Elías, un mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de
su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó:
Señor. Todos han dejado tu palabra, entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temela a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde para hacer una buena lectura y poder entrar en la unción mismo del profeta y por ende al autor mismo que es Dios. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este nuevo día, nueva tarde, un nuevo amanecer, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, por ese honor que tenemos, Señor, porque en el mundo más de millones y millones de gente no pueden ver esto, Señor. Y tú, en este último tiempo, predestinaste a un grupo, Señor. Un grupo que es una manada pequeña. Una simiente predestinada, personas con percepción profética, así dice la Biblia, Señor, así dice nuestro profeta. Tú enviaste al santo profeta de Dios para cumplir tu promesa, Señor, en Apocalipsis 17, que estaba escondido para sabios y entendidos, y tú revelaste a los pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Entonces, en esta tarde queremos iniciar un nuevo compañerismo, esperando que tú vengas en la escena, Señor. Sabemos de que tú estás a través de estos escritos, estás en el Espíritu Santo, Señor, pero ayúdanos, guíanos, Señor. Porque tú dijiste en Filipenses 1:6, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, Padre amado. También dijiste, Señor, en 2 Corintios 5:1, sabemos de que estamos como peregrinos, Señor, y no sabemos cuánto tiempo estaremos. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, sino eterna y en los cielos, oh Padre amado. Muchísimas gracias, Señor, a los hermanos y hermanas también que estarán en la escena, Señor, para lecturar estos gloriosos mensajes. Permite, Señor, entrar en la cena y cumplir con todo lo que está escrito, Señor, porque tú dijiste en la Biblia, oh Padre, que tan es más fácil que pasen los cielos y la tierra que no hay una tilde, hay un signo, Señor, que eso no debe pasar de la ley. Entonces quiere decir que no se frustre eso en la ley, oh Padre amado. Entonces permite que en esta tarde al lecturar cumplamos todo para poder entender y entrar al autor mismo que eres tú, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios te bendiga a todos. Vamos a iniciar un nuevo mensaje titulado La Creencia de Mar. Este mensaje está realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 9 de abril del año 1959. Voy a lecturar los párrafos. Nuestros rostros para orar. Oh Señor, estamos agradecidos contigo por tener el privilegio de venir nuevamente a la casa de Dios. Creo que está escrito en las Escrituras. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y sabemos que no hay mayor privilegio que el que tenemos al venir a tu casa y adorarte. Pedimos en esta noche, Padre, que esta sea una noche sobresaliente debido a la presencia del Espíritu Santo. Que pecadores sean salvos en esta noche, todo el que esté en el orden divino, y que todas las enfermedades sean sanadas en esta noche, y el nombre de Dios sea glorificado, porque lo pedimos en el nombre de su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Hace algunas noches estuve contando aquí el relato de lo que ocurrió en Los Ángeles, tanto a la audiencia visible como a la audiencia radial, de una de las cosas más patéticas que yo ya haya visto. Era un niñito que se estaba muriendo de cáncer en un hospital de aquí. Y yo estaba con mi buen amigo, el hermano Ninor Argambrins. Y sucedió que, mientras yo contaba el relato, el padre del niño estaba presente. Y yo le pedí que si podía traer al niño esta noche, el cual ahora tiene como 7 u 8 meses de edad. Y el bebé fue dado de alta del hospital y comió su primera comida y ahora está bien. Así que la familia está aquí esta noche para presentar a esta audiencia visible el pequeño Ricky de Pompa. Y si lo traen en este momento, ustedes podrán ver al pequeño que estaba muriendo de cáncer en el hospital.
Y el Señor Jesús sanó a este niño. Este pequeño de 9 meses de edad, me supongo, Ricky de Pompa. Alabemos a Dios por esta gran cosa. Ese es el pequeño Ricky. Yo creo que es un milagro del Dios Todopoderoso. Sé que todos ustedes están contentos. Párrafo 3. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias. Señor, un trofeo de tu gracia. El pequeño Ricky está vivo en esta noche por tu bondad. Aquí está él y nosotros estamos agradecidos. Permite que el pequeño se convierta en un gran hombre que tome esta espada después de que su padre haya terminado. Yo te pido esta bendición para el pequeño Rick en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 4. Gracias a todos por haber traído en esta noche. Es muy amable de su parte. Gracias, muy amables. Audiencia radial, deberían haber visto a este pequeño que tiene la cabeza casi 2, 3 veces más grande que el tamaño normal para un bebé. Y sus pequeñas mandíbulas estaban tan cortadas donde los doctores habían trabajado fielmente para salvar la vida del pequeño. Y ya no había nada que se pudiera hacer. Aquello solo había hecho enojar al demonio. Y la lengua se le había salido de la boca y se había vuelto negra y le impedía la entrada de aire y no podía respirar ni por la nariz ni por la garganta. Tuvieron que abrir aquí en su garganta o en el pecho y le pusieron un pequeño tubo para que pudiera respirar de esa manera. Y una enfermera sacaba la flema de ahí para que el pequeño pudiera seguir respirando. Y aquí está él en esta noche como un niño normal por la gracia de Dios. Estamos agradecidos con el Señor. Ahora, ustedes que están sufriendo de cáncer, tengan valor. Dios es su sanador. Párrafo 5. En esta noche debo leer un poco de la Sagrada Palabra de Dios que se halla en San Lucas, el primer capítulo, en el versículo 37 y 38. Creo que también leeré el verso 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El sol de la primavera ya estaba saliendo en los cielos de Judea cuando ella salió por la calle aquella mañana con la vasija para el agua debajo del brazo. Y su pequeña mente juvenil iba pensando sobre el día anterior, de cómo es que en la sinagoga ella y su esposo cometido se habían sentado y escuchado un sermón de Rabí, y de cómo en su predicación él le había explicado a la gente por qué ellos estaban asentados en aquella tierra. Que había sido una promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham en centenares de años antes que ellos heredarían aquella tierra, y que cuando Dios hacía una promesa, él no podía retractarse de aquella promesa, y que habían atravesado el Mar Rojo como si fuera tierra seca, y de cómo antes de eso Dios lo había librado de las manos del enemigo. Párrafo 6. Y a Dios le gusta librar a sus hijos de la mano del enemigo. Él lo ha probado por la forma en que lo hizo aquí con el pequeño Ricky. Los libró de la mano del enemigo y por medio de grandes señales y prodigios, y los alimentó en el desierto durante 40 años. Y salieron del desierto de un viaje de 40 años sin ningún enfermo entre ellos, ni aún sus ropas se desgastaron. ¡Qué gran Dios tenían ellos! Pero al final de su mensaje, él arruinó lo que había hablado cuando dijo que aquellos tremendos días en los que Jehová lidiaba con el pueblo de esa manera ya no eran necesarios. Ellos se habían establecido en su patria y ellos ya no exactamente necesitaban milagros. Ellos tenían buenos doctores para sus enfermedades, lo cual ciertamente está bien. Y que tenían, que estaban mucho mejor, ellos tenían sus cosas. Perdón, sus casas, y que ellos ya no necesitaban al Dios de los milagros. Pero de alguna manera aquello no satisfacía la sed y el hambre de José y María. Pues vean, ellos estaban comprometidos para casarse pronto. Párrafo 7.
Y era costumbre que después de que el servicio se terminaba, él iba a veces a casa con ella, a la casa de ella, porque su hogar estaba cruzando la colina de donde José, el carpintero, estaba construyendo una casita especial. Ya saben, tenía que tener ese pequeño toque especial, porque era ahí donde él iba a llevar a la que iba a ser su desposada. Las puertas tenían que cerrar perfectamente, las ventanas tenían que estar niveladas, porque era allí donde él iba a pasar la vida con su pequeña esposa. Y después del almuerzo, quizás ellos salían al porche del frente y miraban hacia aquella casita y soñaban del momento cuando estarían juntos, felices, viviendo en la casa, y de cómo las rosas estarían alrededor de las ventanas y cosas así. Entonces, en este cierto domingo por la tarde, José dijo: "Este parece ser un día extraño para Bocho". Y María dijo: "Sabes, desde que escuché al rabí decir que este gran Dios que nos trajo aquí y nos hizo lo que somos, luego que ahora Él ya no tiene que hacer cosas por nosotros como lo hizo antes, he estado pensando por mucho tiempo que si este Dios fue tan grande en los días de nuestros padres como lo fue en los días de nuestros abuelos, ¿por qué entonces no es el mismo gran Dios hoy?". Esa es una buena manera de pensar. Y ella entra de nuevo a la casa y dice: "Vamos a leer algunas de las escrituras, solo lo que Dios nos dirija". Y ella tomó el rollo de Isaías y comenzó a leer, digamos que era algo así, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ella lo miró con sus tiernos ojos y le dijo al que iba a ser su esposo, a José: "¿De quién crees tú que estaba hablando el profeta?". Pues dijo José: "María, yo creo que él estaba hablando del Mesías que ha de venir, y es por eso que nosotros mantenemos nuestro linaje de sangre limpio y no nos mezclamos con otras naciones, porque algún día Dios va a enviar al Mesías entre nosotros". Ella pensaba en esto mientras iba por la orilla de la calle muy temprano, mientras el sol salía, y ella iba al pozo público, perdón, a traer su suministro de agua diario. Usualmente las mujeres iban un poco más tarde a traer el agua, pero María de alguna manera fue guiada a ir temprano aquella mañana. Y mientras ella iba caminando y meditando en estas cosas, ella sintió una extraña sensación a su alrededor. Párrafo 9. Ustedes saben, por lo general es cuando estamos meditando en Dios y mantenemos nuestras mentes en Dios. Entonces es cuando Dios se nos acerca. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas de la gente de este día. Tenemos demasiadas otras cosas en nuestras mentes, aun cuando asistimos a un servicio de sanidad. Parece que pensamos: "Pues esta noche yo no conseguí una tarjeta de oración, o tal vez no van a orar por mí". Nosotros jamás podremos conseguir mucho mientras mantengamos esa clase de pensamientos. Este templo Angelus está sediento por un derramamiento del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que todos los Estados Unidos, hablando de la atmósfera cristiana, están esperando por un avivamiento en nuestro tiempo, pero estamos esperando que algo suceda. Yo creo que Dios ya ha permitido que suceda, pero nosotros lo estamos empujando en otra dirección a tal grado que nos pasará de por alto y nuestro tiempo de gracia se acabará. Seamos positivos en nuestra forma de pensar. Creamos que esta noche comenzará el avivamiento en el Templo Angelus. Creemos que esta es la noche en la que Dios obrará mucho más abundantemente de lo que nosotros podríamos hacer o pensar. Él lo hará en esta noche. No acepte un no como respuesta. Es cuando usted comienza cosas así que se crea una atmósfera alrededor de uno. Párrafo 10, por último. Y mientras ella meditaba en esto, ella levantó la mirada y pensó haber visto un rayo de luz. Y tal vez la pequeña doncella se frotó sus ojos angelicales y miró a su alrededor. Y bueno, tal vez fue el sol que hizo reflejo sobre algo. Y ella sigue y da vuelta en la esquina dirigiéndose hacia el pozo público. Ella baja nuevamente su cabeza y se acomoda el chal sobre sus hombros. Y ella continúa su camino pensando sobre: "¿Qué significa Isaías 9:6?
Cuando Dios pone algo en el corazón de una persona, Él está listo para hacer algo. Esa es la razón por la cual Él está listo para darle al templo Angelus un derramamiento del Espíritu, porque eso está en sus corazones. Y mientras ella meditaba en esas cosas, después de un rato ella levantó su cabeza nuevamente. Ella sintió una sensación muy extraña. A mí, simplemente me gusta sentir la presencia del Espíritu Santo. Eso simplemente da seguridad bendita. Usted no siempre tiene que verlo. Está allí de todas maneras. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Estamos lecturando este glorioso mensaje que se titula La Creencia de María. Este mensaje es predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 9 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: La Creencia de María, predicado el 9 de abril del año 1959. Párrafo 11. Y mientras ella seguía avanzando y levantó de nuevo su cabeza, y allí estaba esta gran luz frente a ella, tal vez la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. De aquella luz salió caminando el gran arcángel Gabriel y le dijo: Salve María. Eso significa detente. Bendita tú entre las mujeres. Uno podría decir que quizás las otras mujeres fueron al pozo aquella mañana pensando en lo que tenían que lavar, algunos quehaceres o algunas sociedades en la iglesia de las que tenían que encargarse. Pero María iba meditando en las escrituras. ¿No iban Cleofás y su amigo la primera mañana de resurrección meditando en las escrituras cuando Jesús se les apareció? Y al ver a este gran ángel, eso asustó a la joven virgen, y ella se detuvo. Y él se le acercó y la saludó, y le entregó un mensaje. Ese era un mensaje difícil para que aquella niña lo creyera, porque ella no era nada más que una muchacha. Y él le dio algo que creer, que era más sobresaliente y difícil de creer que cualquier otra cosa que él alguna vez le haya dado a alguien. 12. 6 meses antes, él se había encontrado con Zacarías, el sacerdote en el templo, y él era un hombre anciano, y había leído las escrituras, y había enseñado las escrituras. Y debido a que él era un anciano y su esposa era estéril, el mismo ángel, le dijo que después de los días de su ministración en el altar, meciendo el incienso sobre las oraciones del pueblo, que cuando regresara a casa, su esposa concebiría y daría a luz un hijo. Y aquel predicador cuestionó al ángel, diciendo: ¿Cómo puede ser esto? Yo soy viejo y mi esposa también es anciana. Él tenía muchos ejemplos en la Biblia. Tenía el ejemplo de Ana en el templo, quien había tenido a Samuel el profeta después que ya era anciana. Y allí estaba Sara, quien dio a luz a Isaac después de tener casi 100 años de edad. Y aquí esta mujercita tenía que creer algo que jamás había sucedido. Una mujer concibiendo un hijo sin conocer varón. Ella dijo: ¿Cómo serán estas cosas, mi señor? Él le respondió: El Espíritu Santo hará sombra sobre ti, y lo santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Fíjense en ella. Ella no dudó eso. Ella dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Si nosotros pudiéramos simplemente hacer eso. Eso es lo único, eso es lo que Dios ama, esa es la única forma de estar bien con Dios, tomándolo a Él por su palabra. Esa es la única manera que existe para agradar a Dios, aceptar su palabra,
No confíe en su conocimiento. Usted razonará, ¿cómo se puede hacer eso? Eso no se puede hacer. Cuando usted razona, entonces pierde la victoria. Nosotros debemos derribar los razonamientos y creer que lo que Dios ha dicho es la verdad. Amén. Párrafo 13. María lo tomó a él en su palabra y él le cambió todo el curso natural de la vida y cambiará el curso de su vida en esta noche si usted lo toma en su palabra. Si usted es un pecador, él enderezará esa vida torcida suya. Si es vil e inmoral, él lo hará tan puro como un lirio si tan solo lo toma a él en su palabra. Esa conciencia vil del pecado que lo hace mirar cosas inmorales y usar el nombre del Señor en vano, tener tan mal genio lo suficiente como para pelearse con una sierra eléctrica, él le cambiará el curso de la vida y lo hará una nueva criatura en su Hijo, Cristo Jesús, por tan solo tomarlo a él en su palabra. Si en esta noche usted tiene cáncer, él le cambiará eso y le dará salud. Si tiene tuberculosis o algún tipo de enfermedad que los médicos nada pueden hacer, él cambiará eso si tan solo lo toma en su palabra. Esta es su palabra. Yo soy el Señor tu Dios que sana todas tus dolencias. ¡Oh, qué glorioso y maravilloso es nuestro Señor! Amén. Párrafo 14. Ahora, tan pronto el ángel le dijo sobre su prima y aceptó que se hiciera la voluntad del Señor, lo único que ella sabía que iba a suceder era que el Espíritu Santo lo iba a hacer. Oh, si tan solo nosotros pudiéramos hacer que eso se asiente en nuestros corazones. ¿Cómo puede curarse un cáncer cuando los médicos lo han desahuciado? No soy yo el que tiene que procurar resolver eso. Se necesita la palabra del Espíritu Santo. Él fue el que hizo la promesa. Él es quien confirma esa promesa. Él está obligado a cumplir esa promesa. Párrafo 15. Y quiero que noten otra cosa sobre María. Ella no esperó hasta estar segura. Ella no esperó hasta sentir la vida o alguna señal física de que iba a tener este bebé antes de decir algo al respecto. Ella solo tomó la palabra de Dios. Fue suficiente para ella. Y de inmediato comenzó a regocijarse. Oh, si el templo Angelus, si la gente que está aquí en esta noche, ustedes saben que es la voluntad de Dios comenzar aquí en esta noche. Saben que es la voluntad de Dios enviar un avivamiento a este tabernáculo en esta noche. Dios hizo la promesa. Me han pedido que me quede otra semana y he aceptado quedarme otra semana porque yo, antes de salir de casa, extendí el tiempo un poco para tomar un viaje de pesca a donde siempre he querido ir, allá, a México. Y mi buen amigo, el hermano Angabris, me iba a mandar en avión allá por cuenta suya. Y a mí me encanta pescar, pero esto fue puesto delante de mí. Las reservaciones ya están hechas. El avión está listo para partir el lunes. Pero sentí en mi corazón que Dios iba a hacer algo aquí en el templo Angelus. Y yo no soy un fanático. Cuando salí de casa, le dije a mi secretario, al señor Mercier, le dije, creo que me quedaré una semana más en el templo Angelus porque quiero ver que comience nuevamente un avivamiento en ese templo que envíe el poder de Dios y recorra alrededor del mundo. Que el avivamiento del pueblo de Dios sea juntarse de nuevo, otra vez, hueso con hueso y la piel. Yo creo que Dios lo va a hacer. De alguna manera siento que tengo una promesa que Él lo va a hacer. Es mi corazón. En mi corazón hay algo que se está moviendo, que me dice que algo va a suceder. He cancelado todo para prepararme para ello.
dándole la oportunidad para ver qué es esto que hay en mi corazón y que habla de esto. 17. María no esperó hasta estar segura. Ella no esperó hasta ver alguna señal física. Si yo buscara una señal física para lo que he sido guiado en esta noche, estaría esperando que cada asiento en este lugar estuviera ocupado, cuando este lugar apenas está ocupado en 2/3. Pero eso no importa. Nosotros no tenemos que tener una tremenda multitud. En el aposento alto había 120, pero todos estaban en las manos de Dios. Dios comenzó un avivamiento que nunca ha terminado con esos 120 que estaban completamente rendidos en sus manos. Un fuego que no se puede apagar. ¿Qué podría hacer Dios aquí en esta noche con estos centenares en sus manos? Se trata de prepararse, de creer, sosteniendo su promesa delante de Él. Ahora, María pudo haber esperado hasta tener algún tipo de señal de que iba a ser madre. Y usted podría esperar hasta que termine la reunión para sentir que puede mover un poco mejor su pierna paralizada, o para escuchar un poco mejor por ese oído sordo, o para sentir que ese cáncer no le está molestando tanto. Eso no es tomar a Dios en su palabra. Tomar a Dios en su palabra es escuchar su palabra y aceptarla y comenzar a regocijarse con ella. Amén. Párrafo 19. Podríamos ver a 500 correr al altar en esta noche, lo cual sería una buena señal de que el avivamiento va a comenzar. No tenemos que tener 500 en el altar. Solo tenemos que tomar la palabra de Dios y comenzar a regocijarnos. Algo sucederá. Eso vivifica la palabra mientras la regamos con alabanzas. ¿Qué hace crecer una semilla? El agua. Lo que hace crecer la palabra de Dios es la alabanza a Dios. Amén. Párrafo 20. Cuando Jesús les dijo que esperaran en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto, esa palabra cayó en sus oídos. Ellos estaban en el templo continuamente alabando a Dios de día y de noche. ¿Qué estaban haciendo? Regando aquella promesa. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento recio y llenó toda la casa donde estaban sentados. La palabra estaba siendo regada y cobró vida y comenzó a crecer. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Creencia de María, Los Ángeles, California, Estados Unidos, del día 9 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Aló. Dios le bendiga, hermano. ¿Me escucha? Ahora sí la escuchamos, hermana. Dios le bendiga. Prosiga. Amén. En los párrafos 21 al 30. 21 al 30 de La Creencia de María. Si ustedes quieren un avivamiento, comiencen a regar la palabra, la promesa. Eso me hace sentir religioso. Si usted quiere salir de esa
silla de ruedas, comience a regar la palabra. Si quiere terminar con ese cáncer, comience a regar la palabra. Para el pequeño Ricky, en esta noche aquí hay un testimonio de que Dios sana el cáncer. Él sana el cáncer. Él sana todas nuestras enfermedades. Hemos visto miles y miles de pruebas infalibles de ello. Párrafo 22. En esta noche, sentada en alguna parte de la audiencia, está la señora Upsau, la viuda de William Upsau. Esto ocurrió aquí en la iglesia Cook. Creo que ahora se llama la iglesia mundial. Cuando el hermano Cook estuvo allí y tuvimos la reunión esa noche, yo nunca en mi vida había oído hablar de William Upsau. Y él había sido miembro del Congreso, creo yo, por unos 17 años. Párrafo 23. Pero cuando yo pasé a la plataforma y sucedió que él conocía al anciano predicador bautista que me ordenó en la iglesia bautista, al doctor Roy E. Davis. El doctor Davis le había dicho que viniera a verme cuando yo visitara la costa para que yo orara por él. Y él había entrado y estaba sentado en su silla de ruedas. De repente vi una pila de heno y a un muchachito que caía y se lastimó la espalda. Comencé a relatar lo que estaba viendo. Alguien dijo, ¿ese es el congresista que está sentado allí, William Upsau? Párrafo 24. Y a los minutos, él me preguntó que si yo pensaba que él mejoraría. Y en unos minutos lo vi en una visión caminando por encima de las cabezas de la gente, inclinándose como lo hacía él conforme a la costumbre sureña. Y en el momento de un minuto, él estaba en la plataforma regocijándose y alabando a Dios. Después de haber estado en la silla de ruedas durante 60 y tantos años, creo yo. Esa es la evidencia de que Dios sana a los que están en silla de ruedas. Después de haber estado sentados en esa silla de ruedas, siendo empujados por más de medio siglo. Párrafo 25. Dios hace las cosas a su manera cuando los hombres y las mujeres lo toman a él por su palabra. El congresista dijo que algo lo tocó y él supo que era la verdad. Yo no lo conocía, y que si Dios estaba así de cerca de él, él lo aceptaría. Y se levantó de la silla de ruedas, y eso bastó. Vivió por muchos años testificando y glorificando a Dios, y en esta noche, con un cuerpo inmortal, él está caminando en las calles de oro con los santos que partieron antes. Párrafo 26. El otro día estuve platicando con su esposa, y ella se secó las lágrimas de sus ojos mientras lo llamaba a su príncipe. Yo le dije, él solo subió las escaleras. Él no está muerto, solo se fue al piso de arriba. Está esperando allá arriba para ayudarla a subir uno de estos días. Dios obra misteriosamente cuando lo tomamos en su palabra. Párrafo 27. María rápidamente comenzó a testificar que iba a tener este niño. ¿Cómo lo iba a tener? Ella no había conocido varón. Nunca había ocurrido algo así, pero ella aceptó la palabra del Señor por lo que quería decir y comenzó a regocijarse. Si cada persona que está aquí en esta noche atada por pecado en su vida, lo toma él en su palabra y comienza a regocijarse, porque Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Aunque tus pecados fueran como la grana, serán como blanca lana. No hay necesidad de estar atado en esta noche. Usted puede ser libre de su carga de pecado. Si en esta noche hay aquí quienes están atados por la enfermedad, solo tómenlo a él en su palabra y comiencen a regocijarse. Usted puede ser libre. Él así lo dijo. Él no hace acepción de personas. El que quiera venir a mí, venga. Párrafo 28. Ella estaba tan contenta por aquello, tan contenta de que Dios le hubiera permitido a ella que un gran milagro ocurriera en ella. Estaba tan contenta por aquello y por saber de su prima Elizabeth, al punto que salió de Nazaret a Judea, en las montañas, la pequeña virgen yendo por el camino hasta la región montañosa. 29. Ahora, Elizabeth llevaba 6 meses de madre y estaba muy agotada por eso. El pequeño bebé que le había sido prometido en su vejez tenía ya 6 meses y todavía no tenía vida. Eso también es anormal,
porque como a los 3 o 4 meses aparece la vida. Pero iban 6 meses y no había vida, y Elizabeth se lo había guardado para sí. De alguna manera, en lo profundo de su corazón, ella creía, a pesar de su mala condición, que si Dios le había hecho esta promesa a Zacarías, su esposo, un hombre justo, y ella había orado por este bebé, y las señales lo estaban demostrando, ella tejería los pequeños botines y se prepararía. Eso es, prepárese para ello. Oh, ustedes en esta noche, quiten la cobija de su cuerpo, pongan sus pies en el piso, salgan de las sillas de ruedas, bajen de los lechos, prepárense para eso. Dios que hizo la promesa, cumple su promesa. Si usted la riega con alabanzas de gracias, Señor, seguro de lo que están haciendo, porque están parados en sus promesas. Párrafo 30. Recientemente en Sudáfrica, un hombre que nunca en su vida se había puesto un par de zapatos en los pies, había permanecido muy adentro en la selva. Había nacido allí a padres misioneros. Había nacido con los pies deformes. Cuando él pasó hasta allí con sus pies torcidos, llevaba una caja de zapatos debajo del brazo y alguien le dijo, ¿qué llevas allí? Él respondió, un par de zapatos. Le dijeron, ¿qué esperas hacer con ellos? ¿Van a ser para tu papá? Él respondió, yo los voy a usar. Y cuando terminó el servicio, tenía esos zapatos puestos, corriendo por aquel terreno tan rápido como podía, alabando a Dios. ¿Qué hizo él? Tomó a Dios en su palabra. Él dijo, cuando le preguntaron, él dijo, yo vi pasar a otros que estaban paralíticos y fueron sanados, y vi que los que estaban ciegos pudieron ver. Nuevamente, Dios no me rechazaría a mí. Esa es la manera de creerlo. Dios no me rechazará a mí. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando, recordando el mensaje titulado La creencia de María. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 31 dice... María sabía que Dios no la rechazaría a ella, y así que subió a las montañas. Y puedo ver a Elizabeth sentada en un pequeño cuarto de la choza de adobe, y ella recorre la cortina y dice, me parece que debo de conocer a aquella muchacha que viene allá. Y vuelve a mirar y dice, es mi prima, María. Nunca en mi vida la había visto tan hermosa. María, ¿cómo se ve de contenta? Así que sale de la habitación y tomó a María por alrededor del cuello y comienza a abrazarla y a apretarla. Ustedes saben, la gente acostumbraba a tener sentimientos por los demás, pero hoy en día no parecen preocuparse los unos por los otros. Pareciera que todo ese sentimiento hermanable ha desaparecido de la gente. Eso es una vergüenza. Párrafo 32. Sé que mi esposa no está aquí esta noche, pero hace cierto tiempo ella y yo fuimos al centro de la ciudad, íbamos viajando por la calle, y una fina dama que yo conocí en Albany dijo, hola, hermana Branca, y yo nunca la escuché a ella decir una palabra, y le dije, querida, la señora te habló. Ella me dijo, yo le respondí, le dije, no te oí hacerlo, y ella dijo, yo sonreí. Oh, vaya, a mí no me gusta esa sonrisa boba. A mí me gusta un antiguo y verdadero apretón de manos fuerte. Me gusta que tenga algo de sentimiento. Eso es el programa de la gente en esta noche. Eso es el programa de esta noche. Ellos han llegado a ser tan secos y almidonados. Eso es lo que le pasa a la iglesia pentecostal, amigos. Ustedes han llegado a ser tan almidonados. Eso es lo que le pasa a la iglesia bautista, a la iglesia metodista y a la gente en general. Párrafo 33. Paul Reeder, quien probablemente predicó aquí en este tabernáculo y de este mismo púlpito donde estoy predicando en esta noche, ya se fue a la gloria. En una ocasión, él y su esposa estaban sentados a la mesa y ella quería hacer algo. Y, oh, él le dijo, no hay necesidad de hacer eso. Y de alguna manera él hirió sus sentimientos. Y él pensó, bueno, si sus sentimientos son heridos así de fácil, ¿qué sean heridos? Así que él se levantó y puso el periódico sobre la mesa y salió a la calle. Su costumbre era que ella
lo encontraba en la puerta y lo despedía con un beso. Y cuando él salió al final de la cerca, siempre volteaba y la saludaba, pues él dijo que ella lo despidió con un beso. Y él llegó al final de la cerca y miró hacia atrás y ella lo saludó. Y dijo que él comenzó a caminar por la calle y algo comenzó a condenarlo. Dijo, ¿qué tal si ella muriera hoy mientras tú no estás? ¿O qué si te sucede algo a ti? Esa extraña sensación que fue solamente un asunto familiar. Párrafo 34. Dijo que se sintió tan condenado que se dio la vuelta y corrió rápidamente de regreso. Abrió el portón de un tirón y entró. Abrió bruscamente puerta. Buscó alrededor y no la podía ver, pero la escuchó. Ella estaba detrás de la puerta llorando. Dijo que él nunca dijo nada. Solo se acercó y la miró directo al rostro y la besó de nuevo. Se dio la vuelta y volvió a salir por la cerca. Ella se quedó parada allí y lo saludó de nuevo. Dijo que la diferencia de aquello era que la última vez que ella lo saludó había un sentimiento en ella. Párrafo 35. Bueno, así es, amigos. No podemos hacerlo artificialmente. Necesitamos el fuego pentecostal y el amor fraternal de regreso en la iglesia del Dios viviente. Tenemos mucho maquillaje artificial de Hollywood. Necesitamos una religión a la antigua enviada por Dios, azul como el cielo, que mate el pecado, que comience desde el púlpito y limpie todo. Párrafo 36. Tomando a Dios en su palabra. María, oh, ella se estaba regocijado y dándole palmadas en la espalda, y Elizabeth le daba palmadas a ella. Y puedo oír a Elizabeth decirle a María, oh, querida, nunca te había visto tan feliz. Debe ser que José y tú se casaron. No. Bueno, ¿por qué estás tan contenta? Ella dijo, yo sé por qué estás tan contenta, porque yo voy a ser mamá. Ella le dijo, sí, eso es una parte, supe que ibas a ser mamá. Pues ella le dijo, María, eso es verdad, pero me he guardado esto durante 6 meses. Estoy un poco turbada y... María, ¿por qué voy a ser mamá? Y durante 6 meses todavía el niño no se ha movido. Estoy un poco preocupada. Puedo ver los hermosos ojos de María brillar y decir, Elizabeth, tengo algo que decirte. Yo también voy a ser madre. Oh, María, ¿no acabas de decirme que tú y José no se han casado? Cierto, todavía no estamos casados. ¿Y vas a ser madre? Sí. Oh, ella estaba tan sorprendida. Pero María le dijo, espera un momento, Elizabeth. La otra mañana iba camino al pozo y el mismo ángel que se le apareció a Zacarías se me apareció a mí allá y me dijo que iba a dar a luz un niño sin conocer varón y que debería llamar su nombre Jesús. Y tan pronto como ella dijo Jesús, el pequeño Juan tuvo un ataque de gritos y comenzó a saltar de alegría. Y ella le dijo, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Porque tan pronto oí tu salutación, mi bebé saltó de alegría en el vientre. Párrafo 37. Y si la primera vez que el nombre de Jesucristo fue mencionado a través de labios mortales le dio vida a un bebé muerto, ¿qué le debería de hacer a ese templo Angelus que reclama haber nacido de nuevo del Espíritu del Dios viviente? Tómenlo a él en su palabra, comiencen a regocijarse, comiencen a creerlo. Dios hará grandes cosas por ustedes si tan solo lo creen. Créanle a él, tomen su palabra. Es la cosa más honorable que pueden hacer, es tomar a Dios en su palabra. No dejen de creerlo, solo crean en él con todo lo que hay en ustedes. Créanlo a él y Dios lo traerá a cumplimiento. ¿Crees eso? Párrafo 38. Oremos. Oh Señor, tú conoces la debilidad de la vida humana y conoces la fortaleza del nombre de Jesús. Porque cuando estuvo en la tierra, Él nos dijo que creyéramos que lo que pedimos llegaría a cumplimiento y recibimos lo que hubiésemos pedido. Danos fe en esta noche, Señor. Danos fe mientras reclamamos un avivamiento, un derramamiento de tu Espíritu aquí en el Templo Angelus en los próximos días. Danos de tus bendiciones en esta noche para comenzar en este momento y que los hombres y mujeres que están sentados aquí, que han anhelado y esperado el momento cuando pudieran alcanzar por fe y decir, Jesús, ahora rindo mi vida entera a ti. Estoy enfermo y cansado de vivir a medias por ti. En esta noche concede, Señor, que ellos puedan experimentar el gran derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas.
Dale a ese pobre pecador, Señor, ¿quién es un extranjero apartado de Dios que anda sin Dios, sin esperanza y sin misericordia? Pero que en su debido tiempo, Cristo murió por esa persona y ahora ha enviado al Espíritu Santo para traerlos a Él. Concede, Señor, que en esta noche esa persona pueda recibirte a ti como su Salvador personal. Que el avivamiento comience de inmediato, Señor. Que seamos como dijo Longwell. No seáis como el ganado sin entendimiento. ¡Sé un héroe! Concede, Señor, que cada cristiano se acerque un poco más a ti, que tome su fe y la presente a ti y diga, Señor, ayúdame a hacer todo lo que esté en mi poder ahora, viendo que tú estás cerca, que el gran Jesús que anduvo por Galilea enviando al Espíritu Santo, su representante, para representarlo a él a través de esta edad, concede que ellos lo acepten en esta noche. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la oración y este glorioso mensaje titulado La Creencia de María, servicio realizado a Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1959. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Le bendiga, hermanos. Mensaje La Creencia de María, párrafo 41. Señor, oramos también por los que están enfermos y necesitados, los que están atados a sillas y en lechos y camillas. Tú estás más que dispuesto a liberarlos en esta noche. Si ese pequeño destello de fe que ahora ellos tienen en sus corazones se enciende, Señor, como se prende la madera ante la promesa de Dios, que puedan levantarse de sus sillas y de su enfermedad en esta noche, ya sea con problemas, que se puedan levantar de sus sillas y salir de su condición enferma en esta noche, cardíacos y distintas dolencias, y sean hechos libres por el Hijo de Dios, que comience de nuevo un avivamiento a la antigua en Los Ángeles, los que están a través de la radio, Señor, los que están enfermos y afligidos, y todos los días tenemos noticias de ellos. Oh, cómo deseo poder ir al templo. Dicen ellos, ve hasta allá, Señor, por las ondas etéreas de la radio. Acércate a ese anciano, Padre, que está allí tendido en cama, a la madre que está allá en el hospital y al pequeño bebé o quien pueda ser. Permite que el poder del Dios vivo entre en sus vidas y conjure sus enfermedades a la luz del Calvario. Levántalos en salud y fuerza nuevamente. Ese pecador que podría estar escuchando en este momento, Señor, que pueda rendir su vida ahora mismo. Aquel muchacho apartado al que mamá no podría hacer que asistiera a la iglesia, pero que por casualidad está escuchando. Esa joven que anda en ese rock and roll de la adolescencia, Dios, permítele saber que su pequeño cuerpo pronto será comido por los gusanos. Entonces, esa alma errante estará allá en medio de los demonios del tormento por todas las edades por venir. Dios, permite que ese muchacho regrese a Jesús rápidamente en esta noche. Concédelo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 44. Justo antes de, le dije a Billy que no repartiera tarjetas de oración en esta noche. Tenía otra cosa en mente. Mi alma está deseando un avivamiento. Eso es lo que está quemando dentro de mi corazón. Cuando vine a Los Ángeles por primera vez, oí de la fundadora de este templo, la señora McPherson, y fui al este, o visité al Forest Lawn. Creo que así se llama. Visité su tumba y me paré allí. Incliné mi cabeza y dije, Señor, gracias por la magnífica vida de esta mujer. Yo no sabía quién era ella. Nunca tuve el privilegio de verla. En casa tengo sus cintas y sus libros y demás que he leído. Tal vez la dama cometió sus errores al igual que yo y usted. Todos nosotros los hemos cometido. Pero este templo está erguido en esta noche como un memorial de su amor por Jesucristo. 45. Y estas naciones alrededor de este mundo son también un memorial para la honra de Dios de la obra.
Amigos, seamos sinceros, eso es exactamente correcto. Que permanezca mucho tiempo como una estación salvadora de almas para el reino de Dios hasta que Jesús venga. Esa es mi sencilla y humilde oración. 46. Ustedes están esperando por algo, desean algo. Cada corazón aquí anhela algo. Los corazones a través de la radio están anhelando algo. Tome mi palabra como su hermano. Yo sé que no sé hablar bien, ya que en primer lugar no tengo educación. Soy sureño. Confundo todas mis palabras, pero no le presten nada de atención a eso. Solo pásenlo por alto. Fíjense en lo que estoy hablando. Es sobre Jesús, y Él me salvó con toda mi corrupción y mi incorrecta manera de hablar y mi conversación sin ética. Y pues Él me salvó, y como dijo alguien en la audiencia, eso es suficientemente bueno. Lo es para mí, mientras que yo sepa que Él está en mi corazón. Eso es todo lo que me interesa. Lo siguiente es agradarle, hacer todo lo que sé para complacerlo. 47. Ahora, siendo que le dije a Billy que no repartiera tarjeta de oración, pensé que en esta noche hablaría de cerca para hacer que la gente le sirva a Dios. Ahora, el Espíritu Santo está aquí, el ángel del Señor. Y he tenido diferentes tipos de filas aquí en esta noche. Al tomar una, pasando por ellas a donde el Espíritu Santo me dirija a moverme y hablar con la gente por el discernimiento. Y hace un momento también oí al hermano Duplais explicar eso. He tenido filas donde he tomado uno por uno para el discernimiento y luego en distintas maneras, pero parece ser que la gente no lo capta correctamente aquí en América. ¿Qué es lo que pasa, mis queridos amigos? 48. Miren, si un hombre entrara por esa puerta en esta noche y podría ser un ruso o un siberiano con una barba grande, pero si él le diera un cheque, si él viniera directo del correo y el mensajero le diera un cheque por $1,000,000, usted podría gozarse con el cheque tanto como si se lo hubiera traído el príncipe de algún país extranjero, y es el cheque en lo que usted se fija. Ahora, en esta noche, Cristo está presente. Ustedes están buscando por algo muy allá en el futuro, y me temo que se les va a pasar por encima, tal como ha sucedido en todas las edades. Permítame expresar ahora un pensamiento que va con la palabra que acabo de hablar. ¿Se dan cuenta que así ha sucedido en todas las edades? Ustedes, gente católica, llaman católico a San Patricio, tal como lo soy yo. Yo soy un católico a la antigua, como ya les he dicho, pero después de muerto, su ministerio acabó. Entonces lo canonizaron como un católico. 49. San Francisco de Asís, el predicador ambulante con una Biblia debajo del brazo, quien cuando las aves estaban cantando y les decía, cálmense mis hermanitas mientras predico el evangelio. Luego, después de que estaba muerto, ustedes lo convirtieron en un católico. ¿Y qué de Juana de Arco? Cualquiera de ustedes, niños que van a la escuela, saben de ella, de cómo era que esa dama veía visiones y hacía milagros. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? La quemó en la estaca como una bruja, como un Belcebú, porque ella estaba ungida con el Espíritu de Dios y hacía milagros, y la Iglesia no la reconoció hasta que partió. Tengan cuidado de que no hagamos lo mismo. El Espíritu Santo está aquí ahora en su plenitud, en su poder. Tengan cuidado si no esperan hasta que todos los que no recibieron el sello de Dios recibieron la marca de la bestia. Ustedes saben lo que era la marca de la bestia. Era rechazar el sello de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando la trompeta sonaba, cuando el sacerdote sonaba la trompeta, si un esclavo no quería salir libre, tenía que ser sellado, horadado en la oreja con una lesna.
Entonces era esclavo el resto de sus días. La fe viene por el oír, pero si usted no oye y lo recibe, entonces es marcado del otro lado. Entonces no puede entrar. Comencemos esta noche un avivamiento y abramos nuestros corazones al Espíritu Santo mientras hay tiempo ahora. Párrafo 50. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera a esta audiencia ahora y ustedes sentados allí, si Él viniera y desde la plataforma aquí hiciera tal como Él lo hizo en los días de su carne, ¿cuántos aquí lo recibirían? Levanten sus manos mientras están sentados aquí, sin importar quién sea, si se prueba cabalmente una vez que es la verdad. Moisés tenía una señal que hacerle al pueblo y la hizo. Israel le siguió. Él no tenía que seguir realizando aquella señal una y otra vez. Ellos comenzaron a seguirle y otros milagros sucedieron. Jesús tenía una señal que llevar a cabo. Los fieles le creyeron cuando pudo percibir sus pensamientos. Los demás dijeron que él era Belcebú por haber hecho aquello. Ahora, ¿en qué lugar le gustaría estar en esta noche si usted tuviera que elegir? Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Creencia de María, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermano. Continuando con el mensaje de La Creencia de María, párrafo 51. Ahora, estoy toda persona enferma o que esté sufriendo para quitarnos eso de nuestras manos. No hay una persona aquí que yo conozca, aparte del hermano Dufield, que está sentado allí, el hermano David de DuPlace. Y hasta donde sé, esa es la única persona que he visto aquí que yo... Este hermano acá, olvidé su nombre, el maestro Weston. Sí, el hermano Weston. Esas son las únicas personas que conozco en esta audiencia. Párrafo 52. ¿Cuántos por allá saben que yo soy completamente desconocido para ustedes? Levanten sus manos. Solo levanten sus manos de que yo no los conozco. Muy bien. Ahora, si usted está sufriendo, créale a Dios ahora. Esto es un reto. Y si Jesucristo viene, ¿cómo se hace eso, hermano Branham? Desearía poder decirles, pero no lo sé. Yo solo me rindo al Espíritu Santo y es la fe de ustedes la que lo hace. Yo no tengo nada que ver en esto. Son ustedes los que lo hacen. Cuando Dios iba a usar su don, este estaba en Jesús. Él demostró que Lázaro iba a morir y lo llevó lejos por 4 días. Él sabía todo al respecto y le dijo lo que sucedería. Y cuando él regresó, resucitó a Lázaro de los muertos. Dijo, te doy las gracias, Padre, porque siempre me oyes, pero lo dije por estos que están aquí. Él no se debilitó para nada. 53. Pero una dama tocó su manto y él se debilitó por eso, por un flujo de sangre. Vean, esa era la dama usando el don de Dios. El otro era Dios usando su don. Ahora, cuando Dios da una gran visión, algunas veces pasan horas. Mi esposa me ha dicho que a veces me he sentado y ni siquiera me he movido durante bastante tiempo. ¿Qué es eso? Es que algo está sucediendo. Él me dice todo lo que está a punto de suceder, que cualquiera lo rete. De todas las veces que me han oído, centenas de centenares y centenares de veces, ni una sola vez ha fallado. Y no puede fallar. Yo puedo fallar, pero eso no puede fallar porque ese es Dios. Y yo soy solo un canal al que se le ha dado un don para que rinda al Espíritu Santo. Para que rinda al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo comienza a moverse sobre usted, por cierta cosa, se comienza a mover aquí dentro y eso se apodera de mi voz y comienza a hablar. Así es, eso es todo lo que puedo decir al respecto. Usted no puede explicarlo, el hombre no puede explicar a Dios. Hay que creerle a Dios por fe. Usted no conoce a Dios por medio de la educación.
Ninguno de sus estudios hace que usted conozca mejor a Dios. A Dios se le conoce por fe, solo por fe, y su fe es lo único que lo puede tocar. Párrafo 54. Ahora oremos. Rindan sus espíritus, por favor. Si Él lo hace, no fallen ustedes que levantaron su... Si usted es un pecador, quiero que venga aquí al altar. Si es un descarriado, quiero que pase tan pronto esto termine. Si Él lo hace, si usted es un cristiano, quiero que se levante en fe cristiana y prometa que le servirá a Dios con todo su corazón y no dejará de orar hasta que el avivamiento comience a moverse. 55. Señor, yo no conozco a esta gente y tú lo sabes, Señor, pero ruego que en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, te muevas en esos corazones para que tengan fe, Padre. Me doy cuenta de que no haría ninguna diferencia que tanto tú me ungieras a mí si tú no unges a alguien allá para que lo crea. No se podrá hacer nada, porque cuando tú visitaste tu región, no se pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de ellos, o ningún milagro se realizó. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, pero cuando los que creyeron te recibieron, entonces ocurrieron señales y maravillas. Permite que sea así nuevamente en esta noche, Señor. 56. Tú conoces el corazón de tu siervo. No estamos tratando de ser diferentes. Solo estamos procurando explicarle a la gente, Señor, que tu deseo es que ellos se levanten en el nombre de tu Hijo y tu presencia está aquí para sanarlos y para salvarlos de sus pecados. Y para sanarlos de sus enfermedades. Oh, Señor Dios, tú que enviaste a tu ángel y comisionaste esta obra, permite que suceda de nuevo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 57. Ahora, cada uno de ustedes en la audiencia sean muy reverentes. Permanezcan tranquilos, miren hacia acá y crean, y digan en su corazón, oh Dios, oh Señor Dios, si tú quieres esta vez, permite esto una vez más para mí. Yo sé que el hombre no me conoce, no sabe nada de mí, pero permítele que me hable. Yo quiero tocar el borde del manto de tu Hijo Jesús, el sumo sacerdote. Entonces, si yo hiciera eso, habla a través del hermano Branham, como lo hiciste con tu Hijo Jesús en aquel día, cuando él prometió que las cosas que él había hecho, nosotros también las haríamos. Entonces, si tú haces esa promesa realidad, Señor, tú lo prometiste, tú prometiste enviarlo. Y si tú enviaste ese don a la iglesia, entonces la sanidad también está en la iglesia y la promesa es mía. Y tú estás lidiando conmigo. Estoy seguro de que Dios le bendecirá si hace eso. Sean tan reverentes como puedan. Estén quietos. Me doy cuenta que saben dónde estoy parado en este momento. Ahora mismo tengo que ser hallado diciendo la verdad o una mentira. 58. Aquí está una pequeña dama sentada con su pañuelo puesto en la nariz. Está sentada allí limpiando las lágrimas de su rostro. Ella está sufriendo con un problema nervioso. ¿No es así, hermana? Quiero preguntarle algo. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No la tiene? Bien. Por supuesto, supongo que no repartimos tarjetas de oración. No hay tarjetas de oración. Pero ¿no estaba usted sentada allí pidiéndole al Señor, permite que sea yo, Señor? Si eso es correcto, levante su mano, dama. Ahora, si somos desconocidos el uno para el otro, mueva su mano así. Que no sé nada de usted, que nunca le he visto en mi vida. 59. ¿Qué tocó ella, amigos? Díganme, ¿qué clase de poder tocó ella que conoce los secretos de su corazón? Y le puedo decir por qué estaba orando ella. Le repitió su oración. ¿Cree usted que esa mujer orando en el nombre de Jesús pudo haber tocado alguna otra cosa que no fuera Cristo? Despierten al hecho de que Jesucristo está aquí. No soy yo. Yo lo represento a Él. Aquí mismo está parado ese ángel. ¿No pueden ver esa luz? Párrafo 60. Está justo sobre una pequeña dama que está sentada, que me está mirando directamente en esta dirección. Ella está sufriendo con un problema de los pulmones. Su nombre es Cleo. ¿Cree usted que Jesús la sanó de ese problema
de los pulmones. Usted está sana, hermanas. Quiero preguntarle algo mientras está de pie. Yo no la conozco, ¿verdad? Levante su mano para indicar que nunca la he visto o que somos perfectamente desconocidos. ¿Es eso verdad? Pero usted estaba orando para que Dios la tocara, para que sepa que soy el siervo de Dios. Usted está aquí sin dinero. Usted ya no puede quedarse mucho tiempo. ¿No es eso verdad? Y ahora vuelva a casa. Usted está bien. Su problema de los pulmones se ha ido. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y finiquitemos este mensaje glorioso titulado La Creencia de María, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1959, párrafo 61. Dice, solo créanle. Aquí, justo en esta fila de acá atrás, está sentada una dama mirándome directamente y ella está sufriendo de un problema abdominal. Está en su estómago. Aquí adentro, usted tiene unos crecimientos en su cuerpo o algo así. Eso es cierto. ¿No es así? Usted es de Michigan. Si cree con todo su corazón y todo lo que hay dentro de usted, si cree con todo lo que hay dentro de usted, puede irse a casa y estar bien. ¿Lo hará, dama? Levante su mano. Diga, lo acepto. Muy bien, váyase a casa ahora y sea sana. Jesucristo la sana. Yo no conozco. ¿Es así, señora? Nunca la he visto. Somos de diferentes estados y demás. Si eso es correcto, levante su mano, señora. Cierto, pero Dios la conoce. Ahora, ¿creen como cada uno de ustedes? Párrafo 62. ¿Qué de ustedes aquí frente a mí? Justo aquí, al frente, en esta dirección, crean. Allá arriba, en el balcón, no se incomoden. Acérquense reverentemente. Digan, Señor, Dios, háblame. A mí no me interesa si usted es rico o pobre, mientras tenga suficiente fe sencilla para tocar al sumo sacerdote. Aquí está esta luz sobre una dama de color que está sentada justo aquí al final de la fila. Justo aquí, señora Jones. Esa es usted. La gente no lo capta. Uno casi tiene que decirle quiénes son. Señores Jones, yo no lo conozco. ¿Es eso verdad? Usted tiene diabetes. ¿Cree usted que Jesucristo la sanará? Levante sus manos si eso es verdad. Muy bien, váyase a casa y sea sana en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 63. Si podéis creer, vean, les mostraré algo. Eso atrajo la atención de una dama sentada al lado de ella. No sé si la dama pueda oírme o no. Ruego que Dios permita que mi voz llegue a ella. Usted tiene sordera. Son sus oídos. Eso es cierto. Usted tiene un crecimiento en el dorso de su mano. Usted es la señora Brooke. Eso es correcto. Ahora usted puede oírme. Vaya a casa y sea sana. Jesucristo la sana. Digamos, gloria sea Dios. Si podéis creer, todas las cosas son posibles. ¿Qué tal alguien por acá? Párrafo 64. Aquí atrás, en medio del pasillo, una dama está orando. Ella tiene presión sanguínea alta. La veo poniéndose algo alrededor de su brazo. Esta dama que está aquí mismo, mirando hacia un costado. Señora, señor, ayúdame. Señora Free, póngase de pie, señora Free. Jesucristo la sana. ¿Creen ustedes? Aquella dama, la mujer que está sentada a su lado, ella tiene un problema que ha tenido por mucho tiempo. ¿Tiene una tarjeta de oración, señora? No, por supuesto que no. Muy bien, póngase de pie por un momento. El ángel del Señor está alrededor de la dama. Esa luz, esta señora que está aquí, se lo diré para que sepa que recibió lo correcto. Esta dama no es de aquí, ella es de Arizona. Usted tuvo un accidente automovilístico hace algún tiempo. Y desde entonces eso le ha molestado. Eso es, así dice el Señor, correcto. Todo ha terminado ahora. Vean lo que ella está haciendo. Ella está moviendo su cuerpo. Jesucristo la sana. ¿Cree ahora? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ni siquiera pueden responder a esto, Dios los llama por sus nombres y les dice quiénes son. Párrafo 65. ¿Cuántas personas aquí quieren caminar cerca de Dios y quieren que ese mismo Espíritu Santo que está aquí ahora venga a estar dentro de sus vidas? ¿Levantarían sus manos? ¿Se pondrían de pie? Toda persona que quiere caminar con Dios, el Espíritu Santo está aquí.
¿Cuántos pecadores y descarriados hay aquí que saldrán hasta el pasillo y me permitirán pasar acá y orar por ustedes aquí mismo alrededor de esta plataforma? ¿Pasarían ahora mismo? Pasen ahora mismo, pasen mientras el órgano está tocando. No solo porque hicimos levantar a la gente, el servicio de sanidad se llevará a cabo dentro de poco. Párrafo 66. Quiero que los que no están bien con Dios y saben que no lo están, que pasen ahora por aquí. Así es. Caminen hasta este lugar aquí. Pasen por acá. Correcto. Siga pasando. Amigo pecador, esta noche le ofrezco a Jesús, el mismo Jesús que conoce los pensamientos del corazón. ¿Por qué no puede llamarlos a todos? Vaya, solo véanlo pasar. Vean que Él es el que me está diciendo. Él es el que está diciendo. Aquí hay pecadores descarriados. Llamándolo rápidamente. Llámalos rápidamente. Párrafo 67. Esta puede ser la última oportunidad que usted tendrá. Tome a Dios en su palabra. Él le está hablando ahora. Ahora es el tiempo de su redención. Pase, amigo pecador. Venga, descarriado que se ha apartado, que se ha alejado de Dios, regrese a casa en esta noche. ¿Lo hará? Le agradezco a Jesucristo, el Hijo de Dios, que está presente ahora, el mismo que le está hablando a su corazón. Sea muy honesto ahora, por esta vez en su vida, sea honesto. El Espíritu Santo le está hablando ahora, vengan ahora. Venga, toda alma oprimida por el pecado, hay misericordia en el Señor. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual, que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también en mi pobre ser allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Oh, bendito sea el Señor. Me siento profundamente ungido con el Espíritu Santo. El amor redentor ha sido mi lema, y lo será hasta que muera. Entonces, en un dulce canto, cantaré de tu poder salvador, cuando esta lengua yazca saliendo en el sepulcro. Párrafo 68. Yo no puedo morir. Él me dio vida inmortal por medio de Jesucristo. Puede que algún día usted lea una historia verdadera de que el hermano Branham partió, pero recuerden que no estoy muerto. Yo no puedo morir. Él me dio vida. Yo lo acepté. Y el mismo Espíritu Santo que da testimonio aquí mismo en esta noche de que les estoy diciendo la verdad. El Hijo de Dios está presente ahora mismo vindicando que he dicho la verdad. Venga, amigo pecador, este es el lugar para hallar descanso. Si está cansado y agotado de los problemas de la vida, si está confundido y preocupado por morir, venga y permítale a Jesús entrar a su corazón y quite todo pecado. Descarriado, pase ahora, pase al altar. Oremos. Párrafo 69. Muy bien. Todos ahora terminaron. No permitan que esto se les escape en esta noche. Esta es la noche en que algo debe suceder. He orado todo el día. Oh Dios, haz algo en esta noche. Yo he cancelado, he rechazado y puesto todo a un lado para venir aquí a hacer esto. Sé que algo está hablando a mi corazón. La palabra de Dios así lo dice. Su Espíritu Santo aquí respalda y dice, es la verdad. ¿Qué más pueden desear? ¿Qué más puede hacer Él? Párrafo 70. Recuerden, este es el fin de la dispensación gentil. Recuerden, esto es así, dice el Señor. Es hora de que la edad de los gentiles termine. Y cuando la edad gentil termine, entonces el Evangelio se va a los judíos y todo habrá terminado. Entren al reino rápidamente. Hijos, vengan, metodistas, vengan, bautistas, vengan, presbiterianos. Lo único que les estamos pidiendo es que vengan a Jesús. Párrafo 71. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una experiencia. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés le pertenece a todos. Es una experiencia que se tiene. Usted no puede organizar Pentecostés. Pentecostés es una experiencia que Dios les da a los creyentes. Es para usted metodista, presbiteriano, bautista, luterano y los demás.
Yo mismo soy un bautista y tengo el Espíritu Santo. Soy un bautista con el Espíritu Santo y estoy contento por eso en esta noche, de haber tenido una experiencia de haber nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Párrafo 72. Ahora, ¿cuántos de los que están en sus asientos quieren caminar más cerca de Dios? Levanten sus manos los que tienen el Espíritu Santo y quieren caminar más cerca de Dios. Dios bendiga sus corazones. ¡Eso es! Oh, veo que eso golpeó a una persona allí mismo, tan cierto como estoy parado aquí. Él está aquí para hacerlo, si usted tan solo le cree. Ahora cada uno levantemos nuestras manos mientras oramos por los enfermos. Oramos por los afligidos. Oremos para que el Espíritu Santo caiga. Oren por alguien a un lado de usted para que reciba el Espíritu Santo. Ellos estarán orando por usted. Vamos, lo sucederá ahora. ¡El Espíritu Santo está aquí! Oh, Señor, Creador de los cielos y la tierra, envía el fuego del cielo y llena este lugar y cada corazón con el bautismo del Espíritu Santo. Que descienda como un viento recio, limpiando cada corazón, y que ellos pierdan todo el orgullo y su egoísmo y caigan en los brazos de Dios y sean llenos con el Espíritu Santo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Que este mensaje quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. La creencia de María, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1959. Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. A continuación, vamos a lecturar el siguiente mensaje, titulado Mirando lo Invisible. Servicio realizado Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Iniciando con la lectura del mensaje, Mirando lo Invisible. Predicado el 10 de abril del año 1959. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo un momento para orar, mientras inclinamos la cabeza. Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, y el autor de la vida eterna, y el dador de todo don bueno y perfecto, a ti, Señor, que resucitaste a Jesús, tu Hijo, en el tercer día para nuestra consolación y ser reconciliado contigo, siendo justificado por la fe creyendo la historia. Te pedimos que nos resucites esta noche, Señor, tus hijos, a la altura más alta y profundidades más profundas que tu presencia eterna. Que te reconozcamos, Señor, y que venga una nueva fe esta noche, algo que simplemente hará arder nuestras almas con fuego pentecostal a la antigua. 2. Recuerda a aquellos, Señor, esta noche, que son débiles, flojas rodillas y manos frágiles. Oramos para que sean fortalecidos esta noche por la presencia de tu Espíritu. Trae a los errantes de vuelta al redil. Y todos esos, Señor, que nunca te han aceptado como tu salvador personal, que esta sea la noche en que lo arreglen de una vez por todas. Y luego, Señor, recuerda a aquellos que están enfermos y afligidos, que están muy necesitados, que tengan una resurrección esta noche a una nueva salud, nuevas esperanzas, nueva fe. Concédelo, Señor. Háblanos a través de tu palabra mientras esperamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Es muy bueno volver a la casa del Señor cada noche. No conozco ningún lugar donde preferiría estar esta noche, a menos que sea en el cielo con todos los redimidos, que estar con las personas que ya están redimidas y esperando que su Señor venga a recibirlas. Siendo que ya no estamos allá, estamos aquí con aquellos que están listos para partir. Muy contento de ser llamado uno de ellos. 4.
Deseo leer solo un verso esta noche de Corintios, el 4, el verso 18. Si bien no miramos las cosas que se ven. Y mi tema de esta noche es mirando lo invisible. Se nos dice que tenemos un hombre externo y un hombre interno. Y el hombre exterior mira por sus ojos. Y el hombre interior camina por fe. Así que tenemos que ser guiados por una de estas dos personas. El hombre externo, exterior, es uno mismo. El hombre interior es Dios. Usted ve, nosotros no vemos con nuestros ojos, aunque muchas veces hemos pensado que vemos con nuestros ojos. Solo miramos con nuestros ojos. Vemos con nuestro corazón. Amén. Jesús le dijo a Nicodemo una vez, excepto que un hombre nazca del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. De lo contrario, quiso decir esto, no puedes entender el reino de Dios hasta que nazca de nuevo. Así que primero debes hacer un esfuerzo para aceptarlo. Y luego, una vez que lo haya aceptado, podrá comprenderlo. Párrafo 5. Solía decir cuando era un niño pequeño, suena casi irreverente decirlo aquí en la plataforma. Solíamos jugar a hacedor de señales, nadando en el antiguo arroyo de nadar. ¿Y cuántos niños pequeños que se criaron en el país no conocen el antiguo arroyo de nadar? Cuando tenemos unos minutos de tiempo del trabajo o después de arrojar heno todo el día, salimos corriendo al arroyo y nadamos. Y solíamos tener un gran tiempo en este pozo donde podía ir. Y teníamos que tener un hacedor de señales. Tenía que ser el primero de todos. Y realmente tenía un trabajo en sus manos. Entonces, cuando todos los niños se acercaban al agua, a veces era un poco tarde en el otoño y había renuevos hasta la cabeza de alto en este arroyo. Y el agua se enfriaba a veces y saldríamos corriendo tan duro como pudiéramos. Y el último en meterse en el agua tenía que hacer señales. Bueno, nunca fui el que hice señales porque normalmente era el primero en entrar. Y el resto de ellos tenían que tomarse la molestia de quitarse la camisa o deshacerse de algunos tirantes. Pero usualmente me puse un par de overoles con un cordel entrelazado para un tirante y un clavo como un botón. No sé si alguna vez tuviste eso o no. Y lo único que tuve que hacer es tirar de ese clavo y el overol se quedó en el aire y yo estaba en el agua. Y luego me esperaban para hacer señales. Si el agua estaba fría o si estaba tibia. Ahora, si levantaba un dedo, eso significaba que el agua estaba fría. Tenga cuidado, muchachos. Pero si levantaba dos dedos, el agua estaba tibia. Yo fui testigo. Ya lo había probado. Y ahora, si hay alguien aquí esta noche que tal vez no hayan nacido de nuevo, solo vengan. El agua está bien. Ya lo he probado. Amén. Párrafo 6. Hace algún tiempo los críticos solían decir que Dios ciertamente cometió un error cuando dijo, como un hombre piensa en su corazón, también lo es él. Pero luego descubren ahora que Dios tenía razón. Dijeron que un hombre no tenía facultades mentales en su corazón. Y que tal vez si Dios dijo su corazón, se refería a su cabeza. Pero Dios no comete ningún error. Cuando dijo su corazón, quiso decir su corazón. Al igual que hace todas sus otras declaraciones, son perfectas y no necesitan traducciones. Son tal como Dios los dijo, no para otra época u otra época, sino para quien quiera en todo momento. Porque la palabra de Dios es perfecta, eterna por siempre. Para Él es eterno, como Él es eterno, perdón.
como Él es eterno. Entonces, hace unos 4 años en Chicago, estaba leyendo un gran artículo en un periódico donde la ciencia médica había encontrado un pequeño compartimiento en el corazón de un ser humano que ni siquiera tenía una célula. No se encontró en la vida animal, solo se encontró en el cuerpo humano, el corazón humano, y dijeron que debe haber sido la morada del alma. Entonces, el hombre piensa con su corazón. Miras con los ojos, pero entiendes con el corazón. Amén. Párrafo 7. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo así, porque hizo este pequeño compartimiento seguro en el hombre para su propio trono, su torre de control. Amén. Dios quiere guiar al hombre, pero el hombre quiere guiarse a sí mismo. Por lo tanto, hay una guerra constantemente. El hombre quiere ir tras lo que ve con su ojo. Ahí es donde está engañado. Ahí es donde Satanás engañó a Eva, por lo que ella podía ver. La fruta era agradable a la vista, pero fue muerte para el alma. Así es esta noche. Dios quiere guiar a los hombres, por lo que se hizo una pequeña torre de control en medio de su corazón, para que los hombres fueran guiados por el Espíritu de Dios. Seguir su propia iniciativa es lo que lo separó de su compañerismo, mirando lo que podía ver con su ojo. Y ahí es donde está parado esta noche. Todos aquellos que son guiados por tales cosas. Pero la Escritura dice que los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Tus emociones son tu control. Y puedes notar, un hombre o una mujer que intenta caminar por las cosas del mundo nunca pueden agradar a Dios. Pero un hombre o una mujer que no miraran las cosas del mundo, sino que simplemente irán de acuerdo con la dirección del Espíritu, generalmente están en la voluntad. Párrafo 9. Ahora,
nos comparó con las ovejas. Una oveja está totalmente perdida sin un líder. Ahora, si alguna vez has criado ovejas, sabes lo cierto que es esto. Y si alguna vez fuiste a un matadero, creo que ese es uno de los casos más lamentables de la vida animal, ver el sacrificio de ovejas. La pequeña solo depende de algo para guiarla. ¿Y sabes lo que toman para llevar a las ovejas al matadero? Una cabra. Lleva a las ovejas directamente al corral de sacrificio y sube por el pasillo con ellas. Luego, cuando se trata del lugar para ser asesinado, la cabra salta y la oveja continúa con su matanza. Y eso es cierto con la vida humana de hoy. El diablo te llevará directamente al corral de matanza si puede. Él te llevará a la confusión. Te permitirá ver algo que se ve bonito y parece que podría ser tan agradable a la vista, cuando el Espíritu Santo lo condena y dice que no lo creas. Entonces, debemos seguir siempre la dirección del Espíritu Santo. Y no puedes seguir la dirección del Espíritu hasta que el Espíritu esté en tu corazón para guiarte. Amén. Párrafo 10. Acabo de escuchar al hermano Duffield hacer una declaración acerca de algunos diciendo esto y otros diciendo eso. Estaba parado justo en la habitación de la señora McPherson, allí donde solía esperar. Me gusta ir allí y orar porque sé que es una pequeña recámara donde quizás ella esperó y otros esperaron, como Paul Reeder y grandes personas que han predicado en este templo antes, donde han esperado en el Espíritu para saber qué decir. Cuando vengan aquí y a veces su mensaje cambia por completo de lo que iba a hablar. Pero Dios sabe lo que está haciendo mientras dirijas. Verás, siempre debes ir por el Espíritu y el Espíritu siempre estará de acuerdo con la palabra. Ahora, si el Espíritu te lleva en contra de la palabra, entonces no es el Espíritu de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo te está guiando, dirá, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si es un espíritu religioso o algún otro tipo de espíritu que no es el Espíritu de Dios, dicen, esto de días pasados. ¿O no es para hoy? ¿Cómo puedes hacer que eso funcione bien? Porque dice, Él es el mismo. Oh, estoy tan contento de tener el Espíritu Santo. Mira, Dios viendo eso de antemano, Jesús dijo, no te dejaré desamparados, pero oraré al Padre. Y Él te enviará otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Y Él permanecerá contigo para siempre. Y cuando Él venga, testificará de mí y le mostrará las cosas por venir. Incluso el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¡Oh, qué felices estamos de ver que ese Espíritu de verdad da testimonio de su palabra! Ese es el Espíritu de la verdad. Entonces, hijos e hijas, síganlo. Permanecerá justo entre las portadas de la Biblia y confirmará cada promesa que Dios hizo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Ven, ven, hermana Reina. Dios nos bendiga. Vamos con esta imagen mirando lo visible. California, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1000. Continuamos, hermana Rosalia, párrafo 11 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Mirando lo Invisible, párrafo 11.
Las ovejas se pierden y nosotros también, sin un líder, debemos ser guiados. La vida animal es llevada. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes lo vieron. Creo que fue en la revista Look. Aquí hace algún tiempo tenía un artículo sobre gansos salvajes. Como cada otoño del año, Dios tiene esos gansos para tener una gran reunión, un renacimiento. Y vienen de cada pequeño pantano uniéndose. Como he visto a esos tipos, primero encontré a Dios observando la naturaleza y vi que algo los guiaba. Los pequeños patos que nacen en los estanques en Canadá. Nunca han salido del estanque. Nacen en la primavera del año, simplemente empluman y se convierten en un pato en el estanque. Y está satisfecho. Él tiene mucho para comer, pero solo deja que la cima de montaña caiga nevada. Repito, pero solo deja que en la cima de la montaña caiga nevada y la primera brisa fría que baje de esa montaña, ese pequeño líder saldrá de en medio del agua, levantará ese pico como una bocina en el aire y tocará 4 o 5 veces, y cada pato en el estanque vendrá directamente a él. Se levantará de ese estanque e irá tan directamente a Luisiana como pueda los campos de arroz sin brújula. ¿Por qué? Ellos lo llaman instinto. Yo lo llamo Dios. Ese es el camino provisto por Dios para él. Y parece que cuando todos están en unidad, todos vuelan juntos y van en línea recta. Pero dejen que se desunifiquen. Pero dejen que se desunifiquen una vez. Párrafo 12. Mire la revista, estaba relatando sobre un viejo ganso que se levantó en el norte hace algún tiempo y estaba fuera de la línea. Y muchos de los gansos volaron hacia atrás y lo dejaron. Pero siguió llamándolos y estaba tan lejos hasta que voló hasta Inglaterra. Muchos de ellos perecieron en su marcha. Y esa es la manera. Ahora, no quiero ser muy precipitado, pero estoy seguro de que muchos de los líderes de nuestra iglesia han sacado a la iglesia de esa manera. Y ahora dicen que cada año esos gansos, cuando llega el otoño, se apiñan, se juntan. Están listos para el avivamiento, pero no saben qué camino tomar. Han sido conducidos tan lejos de la pista hasta que no pueden encontrar el camino de regreso. 13. Creo que esa es la forma en que pasa hoy. Hasta que la iglesia se ha convertido en una reunión social en lugar de la dirección del Espíritu Santo y el bautismo de nuevo. La gente está muy lejos, ellos hablando de avivamiento en nuestros días. Billy Graham lo menciona muchas veces y me gustaría ver un avivamiento en nuestros días, pero ha habido líderes que han tomado a la gente de esta manera y de esa manera y de otra manera, hasta que no saben qué camino tomar. Oro para que Dios envíe tal espíritu de convicción en el Espíritu Santo hasta que regresen a su liderazgo. Y en lugar de nuestros líderes modernos del día, en todo el mundo. 14. No vamos por la vista. Alguien dice, miren tal y tal iglesia y tal denominación. Eso no tiene nada que ver con eso, ni una sola cosa que ver con eso. Aunque respeto esas cosas y son geniales y las aprecio, y lo que pido es que bajen esos barrotes de tal manera que ya no tomen la dirección del hombre y regresen al Espíritu Santo. Ese instinto que hay en un hombre que le hace saber que Dios lo salvó del pecado y santifica su alma con el poder del Cristo resucitado y sana su enfermedad. El Evangelio completo no solo lo suficiente como para ser engañoso. Satanás le dijo a Eva lo suficiente como para ser engañada. Él le dijo la verdad, pero no toda la verdad. 15. Ahora, si Dios puede venir a la torre de control y cuando Él, mis ovejas conocen mi voz, bueno, ahora, si todas estas voces extrañas en el mundo de este evangelio social, que simplemente pertenecen a iglesia y eso es todo lo necesario, ¿por qué no ha hecho algo? No ha hecho nada más que confundir a la gente.
Lo que necesitamos esta noche es una iglesia unificada, llena del Espíritu Santo y el poder de lo alto, dirigida por el Espíritu del Dios viviente en la torre de control, que no dirá, porque soy un bautista y él es un metodista, no tendré nada que ver con él. Un real, verdadero Espíritu de Dios reconocerá a su hermano o hermana. No me importa qué tipo de marca esté usando. Necesitamos de nuevo el liderazgo del Espíritu Santo, caminando tras lo invisible, la forma en que Dios nos guía. Las cosas que vemos son temporales, las cosas que no vemos son eternas. 16. Hace algún tiempo estuve en Canadá teniendo una reunión y bajé a la calle y había un hombre vendiendo televisores y tenían un programa en los Estados Unidos y había un vaquero tocando la guitarra. Y este hombre me dijo, me gustaría venderle este set, amigo. Le dije, solo soy un turista. Dijo, ya veo. Y dijo, ¿estás de paso? Le dije, no, estoy aquí en un servicio. Dijo, ¿no estarías aquí, por aquí, con este grupo de Branham? Le dije, sí, señor, lo estoy. Y él dijo, ¿qué opinas de ese tipo? Bueno, no había nada que pudiera decir en ese momento. Le dije, creo que los servicios están bien. Le dije, ¿estuviste allí anoche? Él dijo, sí, lo estaba. Y le dije, ¿qué piensas de ese hombre que se levantó de ese catre, ese soldado, que lo llamó por su nombre y le dijo quién era y cómo había estado afligido durante años? Dijo, no pienso en ello porque tendría que verlo probado. Ese hipnotismo no va conmigo. 17. Y ya sabes, mi vieja mami sureña tenía una expresión, dale a la vaca suficiente cuerda, se cuelga sola. Y dije, ¿por qué tú? Él dijo, cualquier cosa que no pueda ser probada científicamente, entonces creo que no hay nada. Pero dije, no me gusta ser diferente, pero tengo que serlo ahora. Las cosas que pueden demostrarse científicamente no son reales. Solo las cosas que no están científicamente probadas son reales. Dijo, eso es ridículo. Y le dije, muy bien. Quiero preguntarte algo. ¿Podrías decirme qué es el amor? ¿Podrías mostrarme científicamente qué es el amor? Ve a la farmacia y cómprame un cuarto de amor. Necesito un poco más, ¿ves? No puedes verlo. Es lo invisible. Muéstrame qué es la vida. Solo necesito un poco más de vida. ¿Podrías ir a comprarme un cuarto? Muéstrame qué es la vida, qué es el amor, qué personalidad es, qué es el Espíritu Santo, qué es Dios. Las cosas invisibles son reales, duraderas. Estas cosas son temporales y perecederas. Sin embargo, ponemos tanto énfasis y tanta preocupación por lo natural y tampoco por lo espiritual. 18. Y dije, por ejemplo, en este momento hay imágenes de televisión. Y dije, tienes que mostrarme la imagen. Dijo, por supuesto. Golpea el cristal y los tubos, etcétera. Y muestra la imagen aquí. Pero le dije, ese hombre está en los Estados Unidos. Y le dije, lo estás recogiendo por aquí, por el aire, que no puedes ver. Él dijo, pero podemos probarlo porque aquí está la imagen que muestra que está allí. Y hay una estación emisora para demostrar que está aquí. Le dije, sí, y también podemos probarlo. Porque en gloria tenemos un Salvador resucitado que lo envía y el Espíritu Santo lo revela y lo hace positivo. Por lo tanto, tenemos una estación emisora y una estación receptora. Eso es correcto. Dios en el cielo, que sabe todas las cosas, puede poner un don en su iglesia para poder magnificarlo y reflejarse a sí mismo a través de él y decir cosas que es absolutamente imposible por los científicos probar. Mira, no caminamos por cosas que no vemos, caminamos por cosas que no vemos. Párrafo 19. Tomemos algunos hombres que si caminaban de esa manera, que miraban lo invisible. Repito, tomemos algunos hombres que sí caminaban de esa manera, que miraban lo invisible. Noah.
Por ejemplo, antes de que cayera una gota de agua, Noé. Antes que cayera una gota de agua del cielo, Noé vio venir la lluvia. Nunca hubo lluvias del cielo. Los cielos siempre estaban despejados. No había nubes. Nunca había habido una nube sobre la tierra. ¿Por qué? Porque era el programa de Dios para regar la vegetación a través de los manantiales y las cosas. Pero Noé, porque ese Dios dijo, va a llover, vio venir la lluvia 120 años antes de que cayera una gota e hizo preparativos para alejarse de ella. Estoy muy contento de que por fe podamos ver de lejos la venida del Señor Jesús y hacer los preparativos para salir de este viejo mundo que se quemará en algún momento con fuego insaciable. Oh, Noé, cuando Dios habló y dijo, Noé, ¿dónde estás, Señor? Eso no hace ninguna diferencia donde estoy yo. Yo soy lo que soy. Va a llover. Y desde que escuchó esa palabra, había algo que latía en su pecho como una pulsación. Va a llover, va a llover. Y podía ver venir las nubes y se preparó para ello. Párrafo 20. Si estas personas aquí en estas sillas de ruedas y en estas camillas, y tú estás enfermo de morir, y pudieras escuchar la palabra de Dios esta noche, no intentes razonarlo. No pienses cuánto tiempo has estado sentado, cuánto tiempo has estado enfermo. Piensa en lo que Dios dijo y llega una pulsación del Espíritu Santo en tu corazón que dice, es la verdad. ¿Cómo sabes que es la verdad? Dijo el diablo. Sé que es la verdad, es la palabra de Dios, es la verdad. Algo comienza a palpitar en tu seno que es la verdad. Entonces prepárate, saldrás de allí. Tan seguro como yo estoy en este púlpito esta noche, no mires lo que ves, lo más que estoy lisiado, lo enfermo que estoy, lo que dijo el médico, no mires eso. Mira lo invisible, lo que Dios dijo. Antes de que sientas alguna diferencia, antes de que el dolor se vaya, antes de que la mano se mueva, antes de que el ojo pueda ver una vista. Pero prepárate porque va a llegar. Mientras esa pulsación comience a elevarse en tu pecho, en tu corazón donde Dios se sienta en la torre de control. Ahora, en este momento preciso me pongo religioso. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios te bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje mirando lo invisible. Servicio realizado Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Párrafo 21. Creo que el Espíritu Santo puede guiar al hombre y decirle cosas y hacerlo actuar diferente y hacerle creer cosas y recibir cosas que el mundo nunca podría creer que él, perdón, voy a repetir. Y creo que el Espíritu Santo puede guiar al hombre y decirle cosas y hacerlos actuar diferentes. Y hacerle creer cosas y recibir cosas que el mundo nunca podría creer que podría suceder. Soy testigo, yo fui ciego una vez, prácticamente tuve que ser guiado. Entonces sé ahora de lo que estoy hablando, que es el Espíritu Santo. Oh, no puedes sentir que la pulsación del Espíritu Santo comienza a surgir en tu corazón diciendo, Jesucristo está en medio de nosotros. Donde quiera que dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Algo en movimiento, como un latido del corazón, está bombeando energía a tu espíritu, está bombeando energía a tu mente. Entonces deja que las cosas que tus ojos ven oscurezcan, que no veas las cosas del mundo. Está creyendo lo que Dios dijo. 22. Noé esperó, creyó, se movió con temor y construyó un arca, aunque criticado. ¿Por qué? Dijeron, el viejo debe haber estado loco, pero aún así nunca habían aparecido nubes. Antes de que hubiera una nube, antes de que hubiera una gota de agua en los cielos, Noé, con los invisibles del ojo natural,
con sus ojos espirituales sintonizado con la palabra de Dios, vio caer la lluvia. Oh, si esta noche en este templo de ángeles pudiéramos sintonizar nuestro corazón, no nuestra mente literal, dejarlo ir, rechazar los razonamientos, sino con nuestros corazones, podríamos sintonizarlo con la palabra de Dios para ver un avivamiento estallar adelante, para ver los altares llenos, para ver la iglesia llena, para ver el avivamiento extendiéndose por los ángeles, un fuego que no se puede apagar. Nuestros corazones comienzan a latir bajo el poder del Espíritu Santo. Habría tales reuniones de oración sobre los ángeles esta noche. Tendría que suceder, ciertamente lo haría cuando la iglesia esté en sintonía. ¿Qué pasaría si la gente de esta noche que está enferma comenzara a pensar, Dios es Dios? Si no lo es, ¿por qué servirlo? Si todavía es Dios, todavía es un sanador. Si es Dios todopoderoso, puede hacer todas las cosas. Y si hizo una promesa, no puede romperla. Él tiene que cumplirla. Entonces esa pulsación comienza a elevarse en su corazón. Algo va a suceder. No puede haber nada que lo detenga. Es un incendio, como un edificio en llamas en un día de viento fuerte. Sigo soplando mientras el Espíritu Santo aviva ese fuego y sigue ardiendo hasta que se convierte en realidad para ti. Noah, Abraham 23. Abraham escuchó que la palabra de Dios le habló un día, que había una ciudad cuyo constructor y creador era Dios. No podía ver la ciudad, pero se puso la mochila en la espalda y se fue a buscar esa ciudad. Creo que lo está disfrutando esta noche. Por supuesto, cuando Dios le dijo a Abraham lo que hizo, que había una ciudad cuyo constructor y creador era Dios, empacó todo lo que tenía y comenzó a buscar esa ciudad. 25 años después que el hijo prometido había sido prometido durante 25 años, recibió un hijo que a través de él abrió la puerta a esa ciudad para Abraham y todos sus hijos. ¿Por qué? No pudo verlo. Vagaba por los desiertos, las montañas, los valles y en todo tipo de condiciones, confesando que era un peregrino y un extraño y que estaba buscando una ciudad cuyo constructor y creador fuera Dios. 24. Cada niño nacido de nuevo esta noche viene a través de la bendición de Abraham, porque es la promesa que se le dio a Abraham, y cada hijo de Dios que recibe el Espíritu Santo, su posición es la misma. Estoy buscando una ciudad. No es Los Ángeles, no es Nueva York, y no es Louisville, es el cielo, y los confesamos que somos personas peculiares, extranjeros, porque estamos buscando algo que no vemos, pero algo en la torre de control dice, está ahí, cada bendición redentora entre aquí y allá. Dios prometió darlos. Y estamos caminando, somos peregrinos. No me importa lo que fulano, sultano, diga eso. Sé que algo en mí me dice que es real. Acabo de empezar a caminar, mirar, alabar, confesar. Claro, porque tiene que caerse. El Rey de Reyes es quien lo pronunció. 25. Moisés, cuando estaba en Egipto, allí tenía que tomar una decisión. Un día, mientras él era el gran general del ejército, miró por la misma ventana que Faraón. El Faraón vio a los israelitas como nada más que un montón de adoberos. Solo esclavos, no fueron buenos. Todos los egipcios los miraban igual, pero Moisés no podía ver belleza en ellos, porque estaban harapientos, eran pobres, fueron pulpeados, eran un pueblo rechazado por el mundo. Y Moisés, parado con su pie en el trono, y sin embargo, por fe, mirando lo invisible, Moisés se negó a ser el hijo de Faraón, porque sabía que era el hijo de Abraham. Fui ahora. Sé que sabes que estoy un fanático, soy fanático de una cosa. Es Jesucristo y sus promesas. Moisés prefería ser hijo de Abraham que ser el hijo de Faraón. ¿Por qué? No podía verlo en lo natural. Si él era el hijo de Abraham, la brea de bravo
de barro era para él el látigo del esclavo, que era, pero él había obtenido la recompensa porque soportó a ver a aquel que es invisible, quien hizo la promesa. Ahí lo tienes. 26. ¿Qué elección harás esta noche aquí en Hollywood y Los Ángeles, el lugar de moda del mundo, donde las torres y los campanarios y todo lo demás? ¿Qué elección está haciendo? Déjame decirte, hermano, hermana, encuentra ese espíritu que toma el control en el corazón y esas pulsaciones comienzan a venir que Dios es Dios y las cosas del mundo perecerán. Luego camina tras las cosas que no ves. Te volverás loco con la gente del mundo. Ellos dirán, bueno, esa mujer perdió su mente. Ese hombre se fue a lo profundo. ¿Por qué él dice que está sanado de cáncer? Porque él se sanó de su ceguera. Ha sanado esto, aquello y lo otro. O dice que ha recibido el Espíritu Santo. Eso lo ha cambiado. ¿Por qué? Ya ni siquiera se acerca a la sala de billar. No lo encontramos en la mesa de juego. Esta mujer ya no juega a las cartas. Ella dejó de usar ropa vulgar. Se convirtió en una nueva persona. Hay algo mal con ella. Claro, algo le pasó a ella. La pasada mente carnal murió y la mente de Cristo ocupó lugar en el corazón de la mujer. Y ahora está caminando, buscando una ciudad donde sea popular, en la que viajará en carrozas con los hijos e hijas de Dios, donde será una invitada del Señor Jesús para siempre. Ella está buscando una ciudad cuyo constructor y creador sea Dios. A ella no le importa la contaminación del mundo. Mira, ella ha sido entrenada por algo más. Dios ha entrenado en su corazón y eso solo creció la moda del mundo. Eso es primero, cuando toma el control. 27. Entonces quiero que se den cuenta de lo que hizo Moisés cuando tuvo esa visión de lo invisible. Aquí estaba parado, allí estaba el trono, todo el mundo puesto a sus manos, todo el bonito que podía pasar, el faraón de Egipto, y tenía todo el dinero, las mujeres, las chicas hermosas y todo lo social, y toda la popularidad y la alegría del mundo puesta a sus alcances. Pero ¿qué miró hacia abajo en el pozo de barro? No podía prometerle nada más que pobreza, una caída de la sociedad en la que se encontraba, darles la espalda a las cosas deslumbrantes del mundo. Tuvo que ir a los pozos de barro para convertirse en uno de ellos. 28. Recuerda hace un tiempo cuando cierta iglesia denominacional en la que fui ordenado dijo, Billy, sal con ese grupo y te convertirás en la aleluya. Pero los miré, vi una promesa en ellos, que no estaban avergonzados de la religión que representaban. Vi que eran hijos de Dios, llamados de todas cosas en el mundo, pero vi que eran herederos de la promesa y tomé mi lugar con ellos para convertirme en uno de ellos. Ahora, no es para simpatizar con ellos y decir, oh, creo que son buenas personas. Eso no sirve de nada. Tienes que convertirte en uno de ellos. Moisés no dijo, ahora simpatizo con mi pueblo, creo que son amables y todo, pero yo estoy aquí arriba y allá abajo. No, Moisés fue a convertirse en uno de ellos porque se sometió a ver aquel que era invisible. No caminó por la vista, él caminó por fe, lo invisible, algo le sucedió. 29. Y fíjense, cuando se pesó en la balanza como un hombre, nunca ninguno de ustedes tuvo ese tipo de oportunidad esta noche. Pero si lo hicieras, ¿qué elección harías? Había lo mejor que el mundo podía dar. Y aquí estaba lo peor que la religión podía dar. Pero, sin embargo, la peor religión podría dar más que lo mejor que el mundo podría dar. Así es esta noche para cualquier hombre o mujer que abandone las cosas del ojo natural y la mente carnal y reciba a Cristo en su corazón. Superará todo lo que el mundo pueda dar. ¿Por qué? ¿Qué puede ser mayor que la vida eterna? No hay nada que pueda hacerlo. Estoy tan feliz de haber visto el balance, ciertamente. Párrafo 30. Mira Joshua, antes de que una piedra cayera de la pared de los muros de Jericó,
Josiah caminó alrededor de los muros gritando la victoria, porque por fe vio la victoria, sabía que las paredes estaban derrumbando. Armó a sus hombres y caminó alrededor y alrededor de Jericó durante 7 días con armaduras completas. ¿Qué hacía? Porque estaba mirando lo invisible. Fue una promesa que Dios hizo. ¿Cuánto más puede caminar alrededor de la silla de ruedas? ¿Cuánto puedes caminar alrededor del cáncer? ¿Cuánto puedes caminar alrededor del pecado gritando la victoria que Dios te da la promesa? Cuando puedes ver a aquel que es invisible, cuando esa pulsación entra en tu corazón y comienza a latir, yo soy el Señor que sana tu dolencia. Cuando puedes ver eso, todo lo demás se debilita. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Mirando lo Invisible. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1959. Vamos, párrafo. Josué miró lo invisible y caminó alrededor de los que las mujeres, creyendo que todo depende de lo que estés viendo. Cuando le dijeron a Daniel, la guarida de los leones está aquí. Daniel, mirando lo invisible, dijo que había un ángel de fuego que se interpuso entre él y los leones. Esa misma. Para recordar, un animal tiene miedo al fuego. Cuando la columna de fuego se interpuso entre Daniel y los leones se fueron, aullaron como gatitos y se asustaron. Por fe, lo invisible. Daniel no le tenía miedo al león. Párrafo 32. Cuando los hijos de hebreos tenían que declarar que denunciaban su religión, denunciaban a su Dios sobrenatural y creían en un Dios formal, por fe vieron a ese cuarto hombre en el horno. Claro que lo hicieron. Dijeron, nuestro Dios puede liberarnos de este horno de fuego. ¿Qué hicieron? Vieron lo invisible. Vieron ese horno de fuego delante de ellos. Vieron al cuarto hombre parado en él, alejando la brisa de ellos. Por lo tanto, no tenían miedo del horno de fuego. Para cualquier hombre o mujer, si tienes miedo de lo que dirá tu madre, de lo que dirá tu padre, de lo que dirá el pastor, de lo que dirá tal y tal, todavía tienes miedo y andas tras las cosas que ves con tu ojo. Pero cuando se desvanece, lo que dirá la banda de la sala de billar, lo que dirá la pandilla de películas, lo que las mujeres son con las que te asocian, dirán, bueno, te llamarán anticuado si dejas de colear. Que vas a mirar eso, estás en la carne, pero cuando Dios viene a la torre de control, entonces no tienes miedo de las órdenes del rey, ciertamente no. Ahora por 34. Me han dicho que una serpiente puede llamar la atención de un pájaro y que él puede agarrarlo directamente, puede hacer que ese pájaro salga de su refugio. Revolteé y gire directamente hacia la boca de la serpiente. Me dicen que el ojo de una serpiente es tan poderoso que cuando atrapa al ojo de un pájaro, lo encanta, lo atrae directamente a la serpiente. Y dicen que el pajarito revoloteará, revoloteará y revoloteará bajando y si no comienza a levantar rápidamente la cabeza y se sacude de la serpiente y comienza a mirar hacia arriba, nunca se liberará. Esa es la única forma en que puede liberarse. Y así es esta noche con algunos de los pajaritos de este país. Han sido atraídos por las cosas del mundo, por un evangelio social, diciendo unirse a la iglesia todo lo que es necesario. Y los días de los milagros han pasado hasta que les encantó. Lo único que puedes hacer es agitar tus alas y mirar hacia arriba rápidamente y ver a Jesús, no las cosas del mundo. No miren las cosas que el mundo te atrae, grandes lugares y sociedades, etc. Pero mira hacia arriba y ve a Jesús. Agita rápidamente y sal de ahí. Sacúdete el viejo polvo de ti y pide por el camino de antaño, porque Él está en la vida. Párrafo 35. Me dijeron aquí en Barstow Field,
creo que así es como los llaman, donde tienen grandes aviones a reacción. Que un avión en su viaje viaja a cierta velocidad y luego golpea lo que se llama barrera de sonido. Y dicen que ese avión lucha y se sacude y lucha y se sacude mientras trata de atravesar esa barrera de sonido, hasta que parece que las alas se desprenderán y los tornillos se arrancarán mientras pasa por esa barrera del sonido. Pero cuando una vez que supera la barrera del sonido, su velocidad es ilimitada. Simplemente puede volar libre. Y la iglesia y tú sentados aquí esta noche, estás luchando y luchando, y Dios está atrayéndote y mostrándote cosas. Si alguna vez puedes superar esa barrera de incredulidad del pecado, entonces un avivamiento ilimitado irrumpirá en los Estados Unidos y en todas partes. Si puedes ir más allá de esa barrera del sonido, esa barrera de incredulidad del pecado, es verdad, eso significa yo podría ser sanado, podría ser salvo, podría ser lleno del Espíritu Santo. Vaya más allá de eso. Solo sigue luchando, luchando, luchando hasta que rompas y el Espíritu Santo venga sobre ti. Te lo digo, estás más allá de eso. Y hay 50 millas de espacio a cada lado. Párrafo 36, por último. La Biblia dice, no vemos todas las cosas, pero sí vemos a Jesús. Eso es lo que quiero ver. Quiero verlo. ¿Cómo lo veo? En el cumplimiento de sus promesas. Prometió que cualquiera que venga y beba de las aguas de la vida libremente, si tienes sed, ven. El que oye decir, ven, todo lo que está dispuesto a venir, cualquiera, quien sea. Prefiero que él diga cualquiera que decir, William Branham, ¿podría haber más William Branham? Pero cuando dijo cualquiera, sé que se refería a mí, y eso me da una oportunidad. Cualquiera que venga y beba de las aguas de la vida, Dios está entrando. Te estás muriendo. Los médicos te han abandonado. Tal vez el mundo te ha abandonado. Tal vez la iglesia te ha abandonado. Pero Jesús nunca te ha abandonado. Cualquiera que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me sigue. Niegue lo que estás pensando. Niega tu concepción mental. Solo cree lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y sigue adelante. Sigue moviéndote. Enfermarse. Sigue moviéndote. Sigue adelante. Después de un tiempo romperás las barreras, entonces serás libre, entonces podrás verlo, luego Él se revelará a ti mismo, luego ese Hijo de Dios que hizo la promesa será real para ti. ¿Tú lo crees? Inclinemos nuestras cabezas un momento para orar. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a ti. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Mirando lo Invisible, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 37 al 42. Amén. Mensaje Mirando lo Invisible. Predicado el 10 de abril del año 1959. Párrafo 37. Bendito Señor. Cómo nos encanta hablar de ti, Señor. Sabiendo que este grupo con el que hablamos esta noche, algún día, más allá del cielo, nos encontraremos con ellos nuevamente y disfrutaremos de las bendiciones de Dios cuando demos a esa ciudad cuyo constructor y creador es Dios. No habrá ambulancias en esa ciudad, no habrá cementerios a las afueras de la ciudad, nunca habrá un funeral predicado en esa ciudad. Nunca habrá pecado en esa ciudad, porque el pecado no puede entrar en ese lugar. No habrá enfermedad en esa ciudad. No necesitarán médicos ni medicinas en esa ciudad, pero viviremos a su semejanza, hechos a su imagen, conformados a su gloria, y estaremos con él para siempre. Oh Dios, ¿cómo pueden los hombres y las mujeres rechazarlos? Oramos, Señor, para que miren esta noche y se aparten de su pensamiento natural y dejen que el Espíritu Santo entre en sus corazones y les dé un nuevo concebir para que puedan mirar las cosas que no se ven. Vemos esta noche el tiempo del fin. Veo una bomba allá. Veo los cielos en llamas y la tierra ardiendo con el calor.
Veo gente corriendo por las calles aquí, gritando y llorando, pero es demasiado tarde. Así como Noé predicó y creyó, será demasiado tarde, Señor. Oh Dios, estoy tan contento de que podamos ver más allá de eso. Jesús vino sobre su trono blanco con 10,000 de sus santos, diciendo, entra en las bendiciones del Señor que se han preparado para ti desde la fundación del mundo. Tan contento, Señor, que podemos encaminar a las personas a ese lugar, que abandonen sus pecados esta noche y te sigan. 38. Mientras tenemos las cabezas inclinadas y cada corazón orando, ¿cuántos en esta audiencia dirían esta noche, Señor Jesús, creo que estoy mirando demasiado las cosas del mundo? Tal vez no estás entronado en mi corazón como deberías estarlo. Te quiero, Señor. ¿Le levantarías la mano en silencio? Dios te bendiga. Eso es bueno. Sé honesto de verdad. Usted dice, hermano Branham, ¿puedo estar seguro de que está diciendo la verdad? Bueno, si no puede creerme, crea la palabra. El Señor está aquí y Él está llamando. Jesús te llama con ternura ahora, mientras tienes la oportunidad, como hizo Eva, como hizo Adán, de tomar una decisión. Ahora, eres un agente moral, libre. Puedes hacer tu elección. ¿Dónde pasarás la eternidad? Excepto que un hombre nazca de nuevo, está perdido. ¿Has nacido de nuevo? Si no es así, levante la mano y diga, ruega por mí, hermano Branham. En este momento deseo sus oraciones. Eso es correcto. Todo el piso aquí, los pisos aquí abajo, los balcones, eso es bueno. Levanta la mano, sé honesto. Solo sean al menos honestos amigos. 39. Antes de que termine la semana o esta semana que viene, voy a predicar mucho sobre estas cosas, sobre lo opaco, como el mundo ha lanzado su aliento venenoso a la gente. Eso los tiene engañados. Piensan que son cristianos, muchos, cuando no lo son. Jesús habló de las decepciones allí. No te arriesgues, amigo. No tienes otra oportunidad. Eso es todo. Tal vez solo levantar tu mano hacia Dios esta noche podría significar la diferencia. ¿Lo harás antes de que oremos? ¿Algún otro que no haya levantado? Dios te bendiga. Allá atrás te vemos, a través del balcón, allá arriba. No pienses que estás muy lejos. No lo estás. Él sabe exactamente dónde estás. Estamos viendo cosas invisibles. Usted dice, bueno, ¿qué haría ahora si me convierto en un cristiano nacido de nuevo? ¿Qué diría mi jefe? Piensa en lo que tu Señor dirá si no lo haces. ¿Quién es el mejor? ¿Tu jefe? Puedes enterrarlo la próxima semana. Puede que ya no se haya ido, pero tu Jesús estará para siempre. Y pensar que si estás en el infierno atormentado por demonios y espíritus malignos a tu alrededor, atormentándote, separados para siempre de Dios, sin esperanza, ¿qué pasa entonces? Y puede estar allí antes de que salga el sol por la mañana. Será mejor que estés listo, amigo. No hagas de eso una broma. No lo conviertas en un acto de televisión. Recuerde, es el Evangelio, la eterna palabra de Dios que no puede perecer. Párrafo 40. Cuando venía por la calle esta noche, vi a un joven arrojado a la calle y hecho pedazos. Su auto se había salido de control de alguna manera y chocó contra otro, y la sangre se le estaba acabando. La ambulancia lo recogió y el niño acostado allí con la boca abierta y la sangre saliendo de sus ojos y oídos. Le tendieron una cobija sobre él.
se la puso sobre la cara y lo metió en la ambulancia. Me quedé allí y pensé, oh Dios, ¿asistió ese chico alguna vez a mi reunión? ¿Lo persuadí lo suficiente? ¿Conocía a Jesús? Todo ha terminado ahora. Y estoy dando esa oportunidad ahora, amigo. No pienses en estas cosas terrenales. No pienses en el mañana. Mañana traerá su propio afán por sí mismo. Pensemos en hoy y ahora, mientras Jesús está cerca. Puede que no veamos todas las cosas, pero vemos a Jesús, quien fue creado a imagen del hombre para quitar el pecado del hombre, para traer a los hombres de regreso a la reconciliación con Dios nuestro Padre. Eso son todos los que quieren levantar la mano para orar justo antes de que yo ore. Dios lo bendiga aquí, Señor. Y usted aquí en la silla de ruedas, Dios lo bendiga, Señor. Con ese tipo de actitud, seguramente Dios responderá a la oración por ti esta noche. Lo digo en serio, Señor. Párrafo 41. Señor, estamos llegando al final del servicio. Muchas manos se han levantado. Aquí se sienta un hombre pobre sentado aquí, atado en una silla de ruedas. Él levantó las manos. Esa actitud seguramente la oirás. Dios, Señor, hay otros a través del edificio aquí, tal vez con problemas cardíacos, tal vez enfermos de alguna manera, que simplemente no pueden ver cómo pueden salir de eso, pero rogamos a Dios que recuerdes, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y tal vez el quebrantado de sus pecados, y al echar fuera les quitará su enfermedad, porque nos damos cuenta de que la enfermedad es el atributo del pecado, porque el pecado trajo la enfermedad. Y Padre, oramos para que bendigas a esta gente que levantó la mano, muchos de ellos esta noche en la audiencia, y oramos para que los salves y que desde esta noche en adelante caminen por fe, llamando a esas cosas que no son como si fueran, como Abraham del pasado. Y si somos hijos e hijas de Abraham, tenemos su espíritu y creemos en las promesas de Dios. Concédelo, Padre. En el nombre de Jesucristo, oro por ellos, presentándolos a ti. Amén. 42. Solo permanezcan en sus asientos por un momento. Me he tomado tiempo. Anoche y esta noche fui más allá de mis límites. Cuando vengo, se suponía que debía orar por los enfermos el viernes o el sábado y el domingo. Lunes, martes y miércoles, o lunes y martes debía hacer servicio de predicación. Y el miércoles era servicio de oración. El jueves, viernes y sábado nuevamente iba a ser un servicio de predicación y luego el servicio de sanación el domingo. Creo que así fue, pero viendo la necesidad que representa algo, he tenido prácticamente todas las noches orando por los enfermos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Mirando lo Invisible, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 43 al 48. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Mirando lo Invisible, párrafo 43. Mira, ¿cuántos están aquí por primera vez? ¿Están en una de mis reuniones? Levanta la mano. Bastante cerca de la mitad de la audiencia. Nunca han estado en las reuniones. ¿Cuántos hay aquí que están enfermos y necesitan oración por sus cuerpos? Quiero que levantes tus manos. Solo mira en todas partes, en todas partes. Oh, querido hermano, hermana, escucha lo que acabo de decir. No mire a su enfermedad. Nunca podrá recuperarse. No mires a tu aflicción. Mira a Jesús. Él es el único. Usted dice, hermano Branham, si pudiera estar seguro de que él está aquí, si supiera que él está aquí, ¿estaría dispuesto a aceptarlo en todo poder? ¿Harías eso? Levanta tus manos. Si estás seguro de que él está aquí, podría aceptarlo. Simplemente levante la mano. Todo eso dice que estoy seguro de que él está aquí. Bueno, ¿qué haría él si estuviera aquí? 44. Ahora, si estás enfermo, voy a esperar llamar al altar en un minuto. Para que estés seguro, decía la Biblia y acabo de citar, creo que es el libro de Hebreos.
segundo capítulo, el noveno verso. Señor, quisiéramos ver a Jesús, dijeron aquellos que vinieron, esos griegos esa vez. ¿Qué vería si Jesús estuviera aquí? Él está aquí en la forma del Espíritu Santo y está trabajando en su iglesia. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en un cuerpo de carne, ese cuerpo de carne fue levantado y se sienta a la diestra de Dios Todopoderoso como un sumo sacerdote, parado allí haciendo intercesiones sobre nuestra confesión. ¿Crees eso? Eso es lo que dice Hebreos 3. Eso es lo que es, pero envió de regreso a su Espíritu Santo para ungir a su iglesia y poner en esta iglesia dones para representarlo ante los pueblos. ¿Crees eso? Y su ministerio debe continuar. 45. Entonces confieso esta noche que la última señal para cada generación ha sido la revelación de Jesucristo en el Mesías, haciéndose conocer a la gente por las mismas señales que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Esto es para los recién llegados. ¿Cómo se dio a conocer Jesús? Yo, Juan, el San Juan, el primer capítulo. Pedro fue traído a él y lo conocía y llamó su nombre y nunca lo vio. Él era un pescador y le dijo que se llamaba Simón y que su padre se llamaba Jonás. Pedro creía que él era el Mesías porque sabía que cuando el Mesías viniera, él sería el Dios profeta. ¿Cuántos creen eso? Dígame. Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Ellos sabían que iba a ser un Dios profeta. Y cuando Felipe se convirtió al ver a Jesús hacerle esto a Simón Pedro, fue y encontró a Natanael debajo de un árbol orando y lo trajo de regreso a Jesús. Y Jesús sabía quién era y le dijo dónde estaba y qué había estado haciendo antes de venir a la reunión. ¿Y qué dijo Natanael? Rabino, eres el Hijo de Dios. Eres el rey de Israel. ¿Es eso lo que dijo? Mira, vino a lo suyo, los judíos lo estaban buscando, todo bien, eso selló a los judíos. Muchos de ellos dijeron, él es Belcebú, un adivino. ¿Dónde están esta noche? Eso depende de ellos. Jesús dijo que era imperdonable, llamando al Espíritu de Dios un espíritu inmundo, sin discernimiento suficiente, sin trono en el corazón de Dios lo suficiente como para saber la diferencia entre un espíritu bueno y un espíritu equivocado. 46. Ahora entonces viene lo primero. Entonces los samaritanos lo estaban buscando. No podía pasar de largo. Estaban buscando un Mesías por venir. ¿Cuántos creen que estaban buscando el Mesías y dicen amén? Pero nosotros los gentiles no. No estábamos buscando ningún Mesías, éramos paganos en ese momento, llevados con ídolos, pero los samaritanos estaban buscando, entonces vinieron, querían ver, él debe mostrarles la señal mesiánica. 47. Mostró a Abraham la señal mesiánica cuando estaba en carne humana, de pie hablando con él, y le dijo a Sara, le dijo a Abraham, dijo, ¿por qué se rió Sara? Cuando la Biblia dice que él le dio la espalda a la tienda donde ella estaba. Está bien. Eso fue solo unas horas antes de que el fuego cayera y consumiera a Sodoma. ¿Ves venir el fuego ahora? ¿Lo ves flotando por allá? Todos estos ácidos y cosas en la atmósfera de la Tierra y ellos tratando de explorar la luna y las cosas. Uno de estos días se enciende esa cosa y ¿qué? No habrá escape, seguro, no habrá ninguno. Todos los cielos estarán en llamas y alrededor los ácidos volcánicos y las cosas están flotando alrededor de los bordes de esta tierra y así sucesivamente. ¿Por qué? Los científicos dicen que falta un minuto para la medianoche y aquí nos pusimos a esperar diciendo, bueno, me pregunto qué va a hacer, Señor, y está aquí ya con nosotros, Señor, y está aquí ya con nosotros, amigo, ahora. No estamos en una radio emisora esta noche y esa es la razón por la que estoy tratando de hacer esto lo más urgente posible. 48 por último. Fíjese, luego pasó por Samaria y encontró a una mujer y entonces él le dijo, ve a buscarme, tráeme de beber. Y ella dijo, no es costumbre, tenemos segregación. Entonces habló con ella unos momentos y luego le dijo, ve a buscar a tu esposo y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, así es.
tiene 5 y con el que ahora vives no es tu marido. Ahora miren lo que ella les dijo a ustedes recién llegados. Ella nunca dijo que él era Belcebú, un adivino, como dijeron el sacerdote y el clérigo. Pero ella dijo: Señor, percibo que usted es un profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías nos dirá estas cosas. Miren, se les enseñó a saber cuál era la señal mesiánica. Y ella dijo: conoceremos al Mesías cuando él venga. Nos lo dirá. ¿Pero quién eres tú? Él dijo: yo soy el que te habla. Y ella corrió hacia la ciudad y dijo: ven, mira un hombre que me contó las cosas que hice. ¿No es este el Mesías? Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Vamos a despedirnos y, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Mirando lo Invisible. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1959. Nos despedimos agradeciendo a Dios. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tú, antes de que existiera este mundo visible, antes de que hubiera este mundo invisible, oh Padre, allá cuando tú estabas en la eternidad, llamado el ser Elohim, que vivías por sí solo, el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre amado, desde allí tú iniciaste este programa que ya está concluyendo, oh Señor. Vemos todo tu programa a través de estas 7 fiestas: Pascuas, Panes sin Levadura, Primicias, Pentecostés, Fiesta de las Trompetas, Fiesta de Expiación y Tabernáculos. Tú nos diste, Señor, ese programa. No es como el mundo nos da ahora mismo, el mundo festejando sus fiestas. Oh Padre amado, pero qué glorioso es ver tu glorioso mensaje, tu mensaje que nos ha llegado hasta el alma, oh Padre. Permite que estos mensajes nos sigan limpiando día a día. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos diste esta promesa de Apocalipsis 18 al 11, como el tipo de Juan que se comió el libro y profetizó nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Oh Padre amado, un mensaje que estaba escrito en la Biblia, escondidos para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste de tu siervo, los profetas, oh Padre. Ese privilegio grande que tú nos das, Señor, manténnos, oh Padre. Permite que lo hagamos con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, donde encontramos un signo, un punto, oh Padre amado, porque tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una coma será pasada antes que se cumpla la ley. Oh Padre, entonces, qué glorioso es lecturar estos preciosos mensajes que tú nos enviaste, Señor, a través de nuestro profeta Elías. De Malaquías 4:5, que tú prometiste, dijiste que he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. A los hermanos y hermanas que han estado en escena, Señor, también recibe nuestra honra, vuestra alabanza, nuestro loor, Padre amado. Permite, Señor, que más adelante lo hagamos con mucho respeto, Señor. Permite entrar ya rápidamente en la escena de tu palabra. Tú prometiste que iba a haber una novia gloriosa, marchando como un ejército invisible, oh Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, que nos uncas en cada momento con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Shalom para todos. Shalom, shalom, shalom para todos. Amén, shalom, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Reina. Hermana, Dios le bendiga. Hermano José Paucar, Dios le bendiga. Hermana Erika, Dios le bendiga. No. Shalom, hermanita. Shalom, hermanitos. Shalom. Dios le bendiga. Thank you.
Pero al oír la mentira del anticristo.
Gloria.